PEGI 18. Revo Gamers Radio. Temporada 4, programa 12. La balada de los elegidos con Laura Monedero. Revo Gamers Radio. Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra semana más en Revo Gamers Radio, casi despidiendo el 2017. Y cuando estábamos hablando de que podía ser un programa de balance, un programa de analizar este año y pensar en deseos para el 2018, pues finalmente cambiamos totalmente el guión y nos vamos precisamente a esa balada de los elegidos de The Legend of Zelda con una invitada muy especial, como ya sabéis. Se encuentra por aquí, bueno, primero de todo, saludos de quien les habla, Manuel Luis Mena, siempre un verdadero placer. Y está por aquí, como han podido comprobar, Carlos Sánchez. Muy buenas, Carlos. Hola, buen día de Cabarrabo ML. ¿Cómo estás? Pues yo estupendamente, de momento. ¿Van bien las fiestas y todo eso? Bueno, van. ¿No han empezado como quien dice? Fíjate que estas fiestas me gustan mucho, pero no sé. ¿No las estás viviendo mucho? De momento no, a ver si ya cuando se pase... A partir de hoy, ya una vez que terminemos el programa, verás cómo empiezas a vivirlo de otra manera. Ya. Hombre, claro, ya se ve la Nochebuena, las lucecitas, los villancicos, el rezo, que no se nos olvide el rezo. Eso nos habrá tocado la lotería. Pues seguramente, seguramente. Estaremos hablando de un día muy, muy feliz para nosotros y para nuestros oyentes también, porque como se alegran de lo bueno, se alegran de las cosas buenas, pues también. Mira, me comprometo a que como nos toque un pellizco bueno de la lotería... Venga. Vamos a ir a un sitio céntrico porque tampoco vamos a hacer la gente venir de muy lejos. Pero, por ejemplo, en Madrid. Alquilamos un pedazo de nave. Sí. Y vamos a hacer una fiesta para todos los que escuchen el programa. Todos están invitados. Venga. Y nos vamos a llevar el resort para que la gente pruebe el resort. Vale. Que nos toca un pellizco pequeño de la lotería. Eso. Pues yo invito a todo el que escuche a que venga a Torre Don Jimeno y vea cómo me lo gasto en raciones de calamares. Vale, y de que se tome una copica de resol aquí. Eso sí, eso. Vale. Bueno, pues ya saben, si toca algo gordo, Carlos Sánchez, bueno, y si toca uno que llevamos a medias, nos comprometemos los dos, ¿vale? Así en plan... Vamos a media, ¿vale? Vamos a media, ¿eh? Vamos al programa de hoy, que como ya ha dicho Carlos, bueno, pues viene intenso con esa balada de los elegidos, con ese debate centrado en el segundo DLC. Bueno, es un debate, es un analizar un poquito lo que es esta segunda parte del DLC de Breath of the Wild. Y bueno, pues para hoy contamos, tenemos el privilegio, como bien has dicho, de contar con la presencia de Laura Monedero. Ella es, bueno, actriz de doblaje. La habrán podido escuchar en muchos sitios, en muchas películas. Y ahora, bueno, pues saben que también es la voz de Mipha, uno de los personajes más característicos, más carismáticos y que más nos ha tocado la batata dentro de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que vaya pedazo de entrevista que tenemos para el día de hoy, Carlos. A mí me ha gustado mucho. Una entrevista de lujo la que vamos a tener y yo creo que tú la habrás disfrutado. Muchísimo. Y la vas a disfrutar seguro. Muchísimo, muchísimo. Así que invitamos a que la escuchen dentro de nada. Aparte, bueno, pues no faltará el contenido habitual, como la rebosfera de Carlos, tendremos esa visita al dojo de Poncho Sensei, ya hemos dicho que el debate irá centrado en la balada de los elegidos y por supuesto también tendremos esa canción del fanboy, sin faltar por supuesto la mejor música de videojuegos. Esto es lo que tenemos, así empieza nuestro programa, así que sin más dilación vamos a por ese bloque de noticias. Arranca una nueva edición de Revo Gamers Radio. La actualidad del mundo de Nintendo en Revo Gamers Radio. Pues vamos al lío, vamos a ese primer bloque, bueno, primer único bloque. Ya saben que últimamente y en esta temporada estamos centrando lo que es las noticias, ese resumen semanal de noticias, aquí al inicio, antes de lo que es la entrevista. Así que bueno, pues vamos a meternos de lleno en contenido. Cuando quieras, Carlos Sánchez. Pues ya quiero. Venga, pues ¿vale? Dale. Dandara llegará a la eShop en febrero. Y además va a contar con contenido descargable gratuito tras su salida. Es el juego de Raw Fury, culpables de Affordable Space Adventure o el alocado y original Unknown Unlimited, que ya cuenta con fecha de lanzamiento para la eShop. Como decimos, se va al mes de febrero.
El 24 y 25 es Navidad en Azur Striker Gambolt. Bueno, van a llover regalos en el juego y nuevo wallpaper. Así que, bueno, si quieren aprovecharse durante los días 24 y 25 de diciembre, estamos en Navidad. Si te gusta la idea, bueno, pues aseguraos de tener bien la fecha de nuestra consola, encended el juego y a ver qué sale por ahí. Tiny Metal se estrena en Nintendo Switch. Bueno, pues llega el día. El estudio Nippon, Area 35, ha publicado que el esperado Tiny Metal, tras bueno, pues un inesperado mes de retraso, llegará a Nintendo Switch. Además, ya se anuncia y se hace con un tráiler que tienen disponible en la web regamers.net. El director creativo de Mario Mas Rabbids intentó realizar una demo del Zelda Wind Waker para GBA. Bueno, para Game Boy Advance, que mejor, ¿no? Yo pensaba que era algo de baloncesto. Vale. Un bonito sueño que no puedo despegar, hay incluso imágenes muy llamativas y bueno, pues es curioso, ¿no? Esta iniciativa que intentó realizar pero que finalmente no se pudo conseguir. The Escapists 2 llegará a la eShop en enero. Y además, con modo multijugador local, aparte de online. Y ya tenemos fecha para lo que es esta secuela de uno de esos juegos originales de 2015, aunque nosotros no pudimos disfrutarlo en ninguna plataforma de Nintendo. Ahora sí, llegará en el mes de enero. Hoy llega una actualización de Xenoblade Chronicles 2. Pues sí, mejoras en el mapa, corrección de errores. El caso es que muchos ya se están disfrutando y desde hoy, viernes 22, se va a poder descargar este parche, la 1.1 del juego, que traerá una serie de mejoras y también arreglará tres errores que esperemos, bueno, pues errores que ya seguro os habéis encontrado, o si no os lo habéis encontrado, bueno, en la página web tienes el listado de errores que se corrigen en esta actualización. La jardinería ha llegado a Animal Crossing Pocket Camp. Bueno, y además hay un nuevo botón para fotos. Hace tan solo una semana supimos que la jardinería, así como el poder confeccionar nuestra propia ropa, iba a llegar al juego de móviles, aunque inicialmente lo haría en enero de 2018. Bueno, pues parte de esa actualización ya ha llegado, donde vemos la floricultura, son 96 megas y bueno, pues ahí podremos plantar flores, incluso polinizarlas para hacernos con nuevas variedades. Pac-Man Championship Edition 2 Plus viene a Switch con un modo exclusivo. Bueno, pues Pac-Man Championship Edition fue uno de esos juegos adictivos, juegos digitales de la pasada generación, y que tuvo secuela y que pudo disfrutarse en otros sistemas el año pasado. Ahora llegará a nuestra consola con, bueno, pues algún modo exclusivo, como destacabas, y que llegará el 22 de febrero, es la fecha que se confirma. ARMS recibirá una nueva gran actualización antes de 2018. Pues sí, la 5.00 es una actualización, yo creo que muy esperada. Nintendo ha demostrado gran apoyo para el juego de peleas y bueno, pues llega ahora una nueva actualización que va a incluir, por ejemplo, al luchador Misango, la versión 5.0, así que estamos a punto de disfrutarla. Panic Button está detrás de la versión de Wolfenstein 2 de New Colossus. Pues sí, estamos a punto también de recibir lo que sería el juego de Wolfenstein y ya sabemos que bueno, pues son ellos, Panic Button, los encargados, los que se están encargando de hacer el port a la versión de Nintendo Switch. ¿Vamos a por la última? Sí, vale. Sí, vamos a por la última. Project Octopath Traveler ha terminado de grabar su música. Bueno, y de hecho vamos a escuchar el primero de los temas musicales centrándonos en su banda sonora. El estudio lo celebra regalándonos un vídeo donde aparece parte del proceso. Bueno, es uno de esos juegos esperadísimos que sale en el segundo trimestre de 2018 y estamos deseando de disfrutar. Uno de los apuntes destacados, sin duda, de este juego es su música. Y bueno, pues la cuenta japonesa han subido un vídeo a YouTube, la cuenta de Square Enix, y ha liberado, bueno, pues una nueva canción mientras vemos imágenes de cómo se ha llevado a cabo el proceso de grabación con Yasunori Nishiki. ¿Lo he dicho bien, Carlos? Sí, claro. Lo he dicho perfecto, ¿no? Es el director y bueno, pues... El primete tuyo, ¿no? Primete. Vale. Vamos a escuchar su música y en nada, como decimos, estaremos hablando con Laura Monedero, que es la voz, es actriz de doblaje y la voz de Mipha en The Legend of Zelda. Vamos a ello. We'll be right back.
Link, Link, despierta. Estás en Rebogamers Radio. Bueno, pues seguimos con una nueva edición de Rebogamer Radio. La verdad es que, bueno, contentísimos, muy felices de poder ofrecer el programa de hoy y de poder tener la charla que vamos a mantener, como decimos, a partir de ya con nuestra invitada en el día de hoy. La verdad es que surgió así un poco, pues no sé, como a ver si podíamos charlar con ella, a ver si podíamos tener un poquito más de información en torno a MIFA, porque claro, la verdad, a nadie se nos, a todos nos ha tocado un poco la fibra, ¿no? Este personaje dentro de lo que sería la historia de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y bueno, pues tras ese personaje, tras MIFA, se encuentra, bueno, pues todo, bueno, podemos decir una institución dentro de lo que es el mundo del doblaje. Ella se llama Laura Monedero y es un placer, de corazón lo digo, el poder charlar con ella en el día de hoy. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, eso de institución ha sonado... Me ha gustado. Grande, grande, ¿eh? Jolín, qué recibimiento. Ahora verás, no, es que te lo digo muy en serio. O sea, yo sabía de tu persona, sabía de tu vinculación al mundo de Zelda, pero no conocía tanto detrás de ti y mirando un poco, o sea, solo un poco... es increíble tu currículum. Ahora vamos a hablar un poquillo de él. Laura, bienvenida y gracias de corazón por atender la llamada de Rebogamer Radio. Gracias a vosotros, es un placer para mí estar aquí. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste en esto del doblaje, Laura? Así por conocerte un poquito más. ¿Cómo te metiste en el mundo del doblaje y cuándo arrancaste? Sí, pues yo empecé, bueno, digamos oficialmente, por así decirlo, empecé en 2011, uh-huh. Porque fue el año que entré en la Escuela de Doblaje de Barcelona. Lo que es apasionarme por el doblaje mucho antes, un año y medio antes concretamente, que fue cuando descubrí que me encantaba el doblaje, que era mi pasión y que iba a dedicar toda mi energía para convertirme en actriz de doblaje. Uh-huh. Y bueno, entonces estudié en la escuela, practiqué mucho en casa y bueno, poquito a poco vas conociendo gente y vas entrando. Poquito a poco, es una carrera de fondo. Uh-huh. Es nunca, bueno, yo todavía no me siento consolidada. Yo creo que es un proceso lento y bueno, se van consiguiendo poquito a poco cosas, pero, uh-huh. pero sí, bueno, pero ahí estamos. Te metiste en el mundo del doblaje porque realmente sentías pasión por él. Sí, totalmente. O sea, yo me puse frente a un atril para probar lo que era, frente a un micrófono, y aquella sensación fue indescriptible. O sea, tal cual, yo uh-huh. salí de allí diciendo, esto es lo que quiero hacer y madre mía lo que me va a costar y todo lo que va a suponer, porque yo estaba estudiando una carrera, porque, y bueno, lo típico de no tienes salidas, no vas a conseguir nada, es difícil, es caro, yeah. es tal, pero bueno, sí, seguí adelante y bueno, aquí estoy. Estupendo, nos alegramos enormemente, ¿no?, de que dieras ese salto, porque bueno, el talento ahí lo vemos. Ahí he estado mirando, como digo, un poco tu currículum y ya digo que es tremendo la cantidad de trabajos que has realizado. No sé, por poner un poco en antecedentes, no sé si puedes decir así algunas de las voces, alguno de los personajes o de los más reconocibles, no sé, a los que le hayas puesto voz. Más reconocibles, pues no sabría decirte, porque claro, todavía no me siento asignada a una actriz, como suele pasar en el doblaje, ¿no? Uh-huh, que yeah. tu voz se queda asociada a una actriz. No es mi caso, pero bueno, así de cositas que yo considero importantes, por ejemplo, en la película de animación de Kubo y las dos cuerdas mágicas, uh-huh. que doblé a las dos malvadas tías de Kubo. Y bueno, no sé, doblé a Dakota Johnson en una peli que era, bueno, la típica peli de palomitera de domingo tarde, sí, que se llama sí. Mejor Solteras. Y bueno, no se me ocurre así nada importante. He ido haciendo cositas, no sé. Dime tú, ¿qué has escuchado? Hay mucho. Oye, el tema de tenía, esto lo tenías aquí para el final, ¿no? Pero me decía precisamente una gran fan tuya, colaboradora en Rebogamers, que te trasladara eso, ¿no? La enhorabuena por el trabajo realizado con MIFA, pero no solo con MIFA, sino con otros trabajos como, por ejemplo, el de Kubo y las cuerdas mágicas, que lo acabas de destacar. Sí, este fue... Bueno, me encantó este personaje porque...
nunca había hecho nada de animación, así en plan película de cine y tal, y claro, ser este personaje que son además muy malas y ya no solo malas de agresivas, sino tienen como una pasividad que da mucho miedo y una picardía que mola mucho hacer. Y me gustó mucho porque jugué un montón. Me lo pasé genial haciendo a este personaje y me encantan este tipo de personajes que combinan una malicia con un acércate, cubo, como una, no sé, como esa amabilidad falsa y tal, que mola un montón porque es lo que es más interesante de los personajes, este doble juego de es buena o es mala, ¿no? Y me gustó mucho hacerlo. Sí, porque no solo se trata de poner voz, se trata de interpretar y se trata de jugar, ¿no? Claro, ahora acabo de caer en otro así personaje importante que ha sido en la última de Blade Runner, que doble a nada más. Que este también ha sido otro personaje bastante, bastante chulo, porque bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero es un personaje muy interesante por todo lo que aporta a la historia y muy tierno. Y creo que también me gustó mucho, mucho hacerlo. Y más en una peli tan importante como ha sido esta secuela de Blade Runner tan esperada. Genial. Oye, ya que estamos hablando de personajes, ¿podrías decirnos cuál es el personaje que más satisfacción te ha dado al hacerlo? ¿O es difícil? Pues, siendo que tiene que ser complicado. Pues es complicado porque cada personaje te aporta una cosa diferente y te lleva como en una montaña rusa por diferentes emociones. Entonces, para mí cualquier personaje que te toque algo dentro, ya no sé, ya sea, bueno, Mipha te toca muchas cosas dentro y te hace transmitir una textura muy grande. Por ejemplo, hice también una peli de vídeo, que no fue al cine, pero una peli pues muy, digamos que no es nada conocida, se llama Animal de Compañía, y hacía una chica que bueno, que está un poquito loca. y fue muy interesante doblar este personaje. Para mí me lo pasé genial y además también sufrí con ella y me gusta mucho estos personajes que te hacen desprenderte un poco de tu personalidad como, bueno, como en mi caso, como Laura, ¿no? De decir, voy a ser otra persona y en otro contexto y voy a hacer cosas que en la vida real no haría y voy a decir cosas que no diría nunca y todo esto mola. Estaba pensando precisamente, perdona que te interrumpa, Laura, en eso, ¿no? Si te puedes meter tanto en un papel que se te olvida un poco quién eres, ¿no? Claro, es lo interesante, es lo mágico además. Yo desde pequeña quería ser actriz precisamente por eso, porque cada día quería ser una profesión, o sea, quería tener una profesión diferente. Un día quería ser veterinaria, pero otro día quería ser antropóloga y otro día otra cosa. Y pensé, ostras, es que siendo actriz puede ser un poco de todo, porque cada día te metes en un cuerpo diferente y en este caso en una voz diferente. Sí, sí. Y es lo mágico de la interpretación en general. Oye, y en tema de videojuegos, ¿cuál fue así el primer videojuego en el que participaste? Pues la verdad es que ha sido este. Bueno, sí que tuve una intervención muy cortita en Elseworld. Ajá, vale, con un amigo. Sí. Bueno, que ahí estaba Nerea también, ¿no? Sí, estaba Nerea también. Sí. Y yo hice un personaje que había sido doblado antes por otra chica y bueno, hicieron como una especie de cambio porque no sé por qué. Pero y entonces no he mantenido ese personaje siempre en Elseworld. Pero vaya, el primero y que más importante que he hecho ha sido Zelda. ¿Eres jugona? Sí. Me están chivateando, ya te lo he dicho, micrófono cerrado, pero me han chivado por el pinganillo que te han regalado una Switch hace poquito. Sí. Hace 2 días, literalmente, hace 2 días. Pues a ver, yo reconozco que me gusta mucho jugar, lo que pasa es que desde que era más pequeña pues no tenía la oportunidad de hacerlo porque por H o por B, bueno, creces y de alguna forma pues yo me vine a vivir a Barcelona porque yo soy de Alicante y vienes aquí y haces tus cosas y te olvidas de esas cosas que hacías cuando eras más pequeña, pero yo en casa con mi hermano hemos sido de la Sega y hemos sido de PlayStation y siempre he jugado y he visto jugar mucho. Mi hermano ha jugado mucho al Silent Hill, al Resident Evil y yo siempre lo miraba porque me asustaba. Y,
Y he jugado mucho a Tomb Raider, a Crash Bandicoot, bueno, a todos los de la PlayStation, porque me gustaban todos. Pero los actuales, no tanto, no tanto, los más recientes, ¿no? Las videoconsolas más recientes y tal. Lo más reciente que he jugado, pues a la PlayStation 3, al Heavy Rain, también me vicié muchísimo el juego. Luego, no sé, también a la Play 4 jugué en casa de un amigo. Han sido como ocasiones muy eventuales, pero cuando he jugado me he viciado muchísimo. O sea que yo tengo mucho peligro con eso. Por eso no tengo videoconsolas, porque sé que me vicio y yo soy una persona que me gusta aprovechar mucho el tiempo y hacer muchas cosas y me da miedo engancharme. Entonces hay que tener como mucho autocontrol y disciplina para no quedarte ahí apalancado todo el día. Y con la Switch ya me está pasando, o sea, me estoy autocontrolando de decir, bueno, voy a dedicar unas horas a hacer esta otra cosa y otras horas a esta otra cosa, porque si no, es que yo ahora estoy con el Zelda a tope. Ahora después de no sé cuántos meses. Bueno, llevas poquito tiempo, pero ¿qué te parece la consola? Pues una pasada. Claro, he jugado únicamente al Zelda y al Mario Kart. También me lo compré. Y muy chulo. O sea, bueno, a mí la videoconsola me gusta mucho la idea esta de que pueda jugarse la tele y portátil. Es muy chulo. Y aparte de Zelda, por ejemplo, los gráficos, los personajes, la animación, la iluminación, la banda sonora, todo. Es que es precioso. Me encanta. No te puedes ni imaginar. O sea, eres consciente de que Zelda es una institución, como yo te decía a ti, dentro del mundo del doblaje, pues Zelda es una institución dentro del mundo del videojuego y es la primera vez que se le pone voz a este juego y habéis sido vosotras, habéis sido todo el equipo vuestro, ¿no? Sí, total. Es que yo además cuando grabé lo de Mifa, yo no sabía que Zelda no había sido doblado nunca. Entonces, no sabía hasta qué punto caía sobre mí esta responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, le estoy dando por primera vez voz a este personaje y nunca nadie antes ha escuchado a esta princesa Zora hablar de esta forma. Entonces, en ese momento yo lo hice como creí que lo tenía que hacer, sin pensar en todo lo que vendría después, sin pensar en que luego hemos ido a salones del manga por diferentes partes de España y que ha venido gente a hacerse fotos con nosotras. En ese momento no piensas en toda esta repercusión que va a tener y que ha tenido, y claro, es increíble, es abrumador. No, y te digo una cosa, el Nintendero o el jugón es muy, muy crítico, ¿no? Es muy... Y cuando realmente quieren echarse fotos con vosotras y cuando realmente os admiran por lo que habéis hecho, es porque el trabajo ha sido muy, muy bien realizado, te lo puedo garantizar. ¿Conocías Zelda antes de empezar todo esto? ¿Sabías de la existencia de la franquicia? Sí, claro que lo conocía. Lo que pasa es que nunca había jugado, porque bueno, en mi casa éramos de Play, no éramos de Nintendo y nunca he tenido Nintendo. Pero ya no, te lo digo porque tengo una audiencia muy, muy crítica, ¿eh? A ver si... No. ya te gusta más Nintendo, que sí. No, uy, ahora sí. Nada de Play. Nintendo forever. No, pero... Que es verdad que lo había escuchado mucho. Además, esta es una anécdota que alguna vez he contado en algún salón, y es que mi pueblo natal, donde yo me he criado y todo, se llama Elda. Y yo cuando vi por primera vez Zelda, que la Z es así como muy grande, con la espada y tal, yo veía Elda, veía el nombre de mi pueblo y decía, ¿y esto qué? ¿Qué están publicitando de mi pueblo aquí? Y veía la espada y no sé qué. Y claro, yo decía, Zelda, esto es un juego que se llama Zelda. Y bueno, así como que lo veía, mi hermano siempre se compraba revistas de juegos y de videoconsolas y tal, y siempre veía cosas de Zelda, también en casa de algún hermano, de alguna amiga, también lo veía jugando a Zelda. Y siempre tengo el recuerdo este de gente de mi alrededor hablando o jugando a Zelda, pero yo nunca lo había jugado. Oye, ya que has comentado varias veces lo de tu hermano, me interesa saber qué opina tu hermano de que seas la voz de un videojuego tan importante. Bueno, pues está flipado también. Deseando jugar a mi Switch. No, está, también está muy emocionado por esto, claro, le hizo mucha ilusión, sí. Cuando ahora ya, claro,
pero yo creo que todos tenemos un gamer dentro que nos pide a gritos salir en nuestra vida cotidiana. Sí, sí. Oye, cuando te llamaron, ¿sabías a quién iba? O sea, ¿ibas a hacer la prueba sabiendo qué personaje ibas a hacer o desde el principio? ¿O no tenías ni idea de qué era en un principio? No sé, porque yo, claro. Sí, perdona que te he interrumpido. No, sí, era un poco preguntarte por eso, porque si sabes a quién o para qué juego es, a lo mejor ya tienes la responsabilidad así desde un principio, ¿no? No sé si lo sabías. No. Yo a diferencia de Nerea, que ella sí que hizo prueba, yo fui directamente, yo imagino que el estudio tendría muestras de mi voz, uh-huh. o los de Nintendo tendrían alguna muestra que les pasaría al estudio, y a mí me llamaron directamente para hacer el personaje. Yo no hice ninguna prueba. Entonces, nada más llegar, pues me explicaron un poquito el personaje, me dijeron que era para el videojuego de Zelda y ya está, y a grabar. O sea, tampoco mucho más. Y yo dije, ostras, Zelda. Y dije, hola, es un videojuego conocido. Pero pensé, qué guay, nunca había hecho un videojuego tan conocido o directamente un videojuego tan importante. Y sencillamente me sorprendí, pero no le di más importancia. Dije, pues un personaje secundario de Zelda, uh-huh. pues ya está. Te iba a preguntar que cómo recibiste la noticia de ser uno de los personajes principales, ¿no? Aunque sea un secundario, pero sin duda principales de Breath of the Wild. Tampoco claro. Pasó un poco desapercibido, podíamos decir, ¿no, Laura? Pasó desapercibido, porque si a mí me hubieran dicho, mira, vas a hacer a Zelda, pues sí que es como, ostras, claro, Zelda, claro, es el nombre del videojuego, uh-huh. es Zelda, es la princesa, es el personaje que todo el mundo conoce, pero Mipha era como, bueno, pues un personaje secundario que sale como salen otros. Sin más, no pensé esto. Yo lo hice lo mejor que pude, le intenté poner la emoción que ya me daba el japonés y salió así, pero en ningún momento pensé que era tan tan importante como ha resultado ser. Ya. Terminas el trabajo en Zelda y la pregunta es esa, ¿no? ¿Imaginabas que el personaje de Mipha iba a calar tanto? Es que tiene una historia tan tan bonita, es que tiene una historia tan preciosa. Ya. Sí, es muy bonito. Claro, tú cuando llegas al estudio, de repente ves las escenas, tienes el guión y ostras, tienes que ir a esa emoción así como de cero, ¿no? Y es bastante costoso al uh-huh. principio. Pero bueno, ya te digo, tenemos esa gran referencia que es el japonés y que en sala también había una chica que era la responsable, digamos, de Nintendo, que también te daba directrices y un director de doblaje que te daba directrices sobre cómo hacerlo para que quedara mejor y con esa ayuda y también recurriendo a tus propias emociones y tal, pues lograbas sacar eso. Pero ostras, increíble, la historia es preciosa. Sí. Es un personaje tan tierno y tan dulce que dan las ganas de abrazarla y de decir, ay, pobrecita, no sé. Es una historia y bueno, y ahora bueno, pues tenemos la segunda parte del DLC que bueno, pues demuestra que ahí Mipha sigue teniendo un papel importantísimo. Oye, te quería preguntar, ¿tú pensabas que iba a tener tantísimo éxito el juego? Porque yo ya desde aquí te digo que Zelda, bueno, pues siempre ha sido un referente en el mundo del videojuego, pero nunca ha sido un vendeconsolas. Ahora sí ha sido, está siendo precisamente el estandarte y el juego que en primera instancia, incluso después, ha vendido Nintendo Switch por un tubo. ¿Pensabas que iba a tener tantísimo éxito? No, para nada, para nada. A ver, que ha tenido tanto éxito que me he comprado una videoconsola, yo. O sea, es decir, que esto no entraba en mis planes. Me la he comprado porque, bueno, un amigo me la dejó hace un mes o así y aluciné con Zelda. O sea, yo dije, vale, yo quiero esta consola y quiero este juego, o sea, lo quiero tener. No me vale con que un amigo me la deje una semana. Y no, entonces hasta llegar a este punto de una persona como yo, que no es gamer, que no habitualmente no juega videojuegos, que se llegue a, bueno, a comprar o que le pida por favor a sus amigos que se la regalen, que ha sido el caso. Sí, sí. Claro, esto hace que veas la importancia que tiene este videojuego y todo lo que ha conseguido. Y lo ha conseguido porque realmente lo vale y realmente es muy bonito y merece la pena totalmente. Uh-huh. Cambio un poco. ¿Eres más de jugar en la tele o de jugarlo en plan portátil? ¿Cómo te mola más? Hombre, yo sé que dependiendo de la situación, si vas en el metro, pues está claro, ¿no? Pero si estás en casa, ¿cómo te mola más?
Si estoy en casa, en la tele. Uh-huh. Me gusta más. Sí, sí, sí. Pero yo también soy más de tele. Sí, mola más en la tele. Luego, eso sí, yo ahora, por ejemplo, en Navidad me voy a casa, a Alicante, con la familia, y ya estoy pensando qué voy a hacer en las 5 horas de tren que voy a tardar en llegar. Pues ya lo tienes. Voy a llevarlo cargadito, y por eso que genial es que esta videoconsola no te priva de poder transportarla donde quieras y poder disfrutar de Zelda donde quieras, o de Zelda cualquier otro juego de la Switch, pero es genial por eso. Pero bueno, si tuviera que elegir, me gusta más la tele, me gusta en pantalla grande y sí, sí. Genial. Oye, te he preguntado por el éxito del juego, pero yo te quiero preguntar también por la repercusión. No me refiero ya al juego en sí, sino a vosotros como actores de doblaje, porque a raíz del juego, pues ya os hemos visto, incluso lo comentabas, en varios eventos participando. Ha tenido muy buena repercusión todo lo que sería vosotros como actores de doblaje, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? En distintas ferias y eventos. Sí, sí, la verdad es que eso ha sido muy impactante también, porque al ser tan importante el juego, ha hecho que nos demos a conocer y que la gente realmente quiera conocerte, y eso ha llevado a que nos inviten a varios eventos, como el Salón del Manga de Palencia o el mismo de aquí de Barcelona. También estuve en el de Sevilla, el Manga Fest, hace poquito, hace unas semanas. Y claro, todo esto te pone... Claro, tú cuando lo piensas dices, vale, me han invitado a este evento. Pero hasta que no estás allí, delante de esa gente que está escuchando tus palabras, que te está haciendo fotos, que te está pidiendo autógrafos con una sonrisa que se te deshace el alma de ver a esa gente que realmente admira tu trabajo y está allí para escucharte y para que les firmes el juego. Es espectacular. Yo nunca pensé que viviría algo así. Y ahí te das cuenta de, jolín, de todo lo que está moviendo Zelda y lo que ha movido el hecho de que haya sido doblado en castellano también. Uh-huh. Y bueno, doblado en general, en cualquier idioma. Pero ostras, yo de verdad sigo alucinando con que estas cosas pasen y me estén pasando a mí, le estén pasando a Nerea, que también cuando siempre vamos a un evento juntas, nos ponemos de... te vas a poner y que no sé qué, y nos ponemos súper nerviosas, y bueno, menos mal que tenemos la una a la otra para tranquilizarnos y para decir, para poner los pies en el suelo y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? pero guay, muy chulo. Bueno, me gustaría, bueno, pues ya que destacas el nombre de Nerea y uh-huh. Quisiera, bueno, pues agradecerle enormemente, ¿no? El que haya servido como vínculo para tenerte aquí en el día de hoy, porque desde luego, bueno, fue escribirle un mail y es que de momento llegó la respuesta, y es muy de agradecer tu vinculación, tu, y por supuesto el que ella haya considerado, ¿no? Que quiera, pues, que pase como en su día pasó ella, ¿no? Por aquí. Claro, claro, claro. Un besito para Nerea desde aquí. Un besito para Nerea. en relación al personaje, sí me gustaría decirte, ¿no? Porque, ¿qué hay de Laura en Mipha? O dicho de otro modo, ¿en qué se parece Mipha a Laura Monedero? O al revés, ¿en qué se parece Laura Monedero a Mipha? Pues... A ver, yo soy una chica tímida, ¿eh? Aunque esté aquí así, yo creo que este es mi mecanismo de defensa, de no parar de hablar y no sé qué, es como mi mecanismo de defensa, pero yo creo que la timidez, por ejemplo, lo tenemos las dos. Uh-huh. Creo que ella es una chica tímida, que le cuesta expresar lo que siente, pero siente mucho, 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 y lo intenta decir de la manera más dulce posible. Yo creo que ambas tenemos un poco eso, esa timidez y esa forma de decir las cosas para que el otro se sienta a gusto, ¿no? al conversar con otra persona. Y ella además tiene como mucho poder dentro, quiere dar mucho y no sé, es... no sé cómo decirlo. Es que no sé cómo decir que eso se vincula conmigo. No sabría decirte, pero yo creo que sobre todo en la timidez uh-huh. y en la forma de hablar con las personas, haciendo que se sientan bien y protegidas y amadas también. Bien, bien. Bueno, finalmente Zelda Breath of the Wild ha sido nombrado el juego del año. Dentro de los Game Awards, pues Zelda se lleva la parte grande del pastel, ¿no? Y no sé cómo se recibe esta noticia por tu parte y por parte de todo el equipo de doblaje.
Pues se recibe súper bien, no sé, yo todavía no me lo creo, claro, que haya participado en el doblaje del videojuego más vendido y mejor valorado, bueno, más vendido no sé, pero mejor valorado sí, claro, es espectacular, es una maravilla, una delicia formar parte de algo así tan importante, claro. Y más siendo el primer doblaje que se hace. Que aún así es, aunque Mifa no vuelva a salir nunca más en Zelda, ya al ser la primera vez que ha sido doblado y que ha sido escuchado, ya es importante. O sea, ya el hecho de que sea la primera te coloca en una posición muy privilegiada y me siento súper afortunada y muy contenta. Entiendo yo que a partir de ahora, esto creo que se lo comenté a Nerea, ¿no? A partir de ahora ya todos los Zeldas tienen que llegar doblados. Ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya se ha abierto la veda, ¿no? Sí, totalmente, claro. Y esperemos que salgan los elegidos y que salgan mucho. Sí, sí. Oye, pregunta yo creo que importante, ¿no? Y se grabó, porque ya estamos con el segundo DLC, con la balada de los elegidos, que es un poco lo que nos ha traído hasta aquí en el día de hoy. Y bueno, pues preguntarte, ¿no? ¿Se grabó eso antes de, o sea, terminamos de salir el juego y ya tenemos grabado toda esa parte o eso se grabó a posteriori? Esto se ha grabado después, el DLC se grabó más tarde. Vale, o sea, vale. Nosotros grabamos el juego, pasaron meses, bastantes meses, y el DLC se grabó luego. De hecho, se grabó hace relativamente poco. No te lo digo porque puede haber mucha controversia de si esto es parte del juego principal que le han quitado y luego nos han sacado los cuartos. Y por eso viene un poco la pregunta, que yo sé que puede ser un poco conflictiva. Bueno, yo te lo digo desde el punto de vista doblaje. Sí. Luego ya desde el punto de vista de marketing de Nintendo no lo sé, pero desde el punto de vista de doblaje esto se grabó más tarde, mucho más tarde. Uh-huh. Pues, o sea, sí que fue como un extra, digamos. Bien, bien. Pues de momento le has dado poco a Zelda, entiendo, ¿no? No sé si ya has tenido la parte tuya, sobre todo esa parte de la historia principal de jugarla y demás, no sé si ya la has vivido, claro, intensamente. Cuando jugué con la videoconsola de mi amigo, cuando me la dejó, pues hice un sprint. Bien. Fui hasta la región de los Zora porque dije, ostras, yo no pensaba comprármela. Yo se la pedí porque íbamos al Salón del Manga de Barcelona y le dije a mi amigo, dije, por favor, déjamela porque quiero estar puesta al día, no quiero ir al Salón del Manga y que me hagan preguntas y no saber quizá ponerme en la situación de alguien que ha jugado y que se sienta apasionado con el juego y que está allí para vernos por eso. Y bueno, lo jugué y le di mucha caña todo el fin de semana, tardes que no trabajaba, yo ahí a tope, llegué a la región de los Zora y me escuché. Y fue como, vale, ya está, ya me puedo morir tranquila, me escuché el juego, ya está. Y bueno, y fue maravilloso, fue muy chulo y ya está, y tampoco llegué mucho más lejos. Porque no me dio tiempo, ya me la estaba reclamando el amigo. Sí, sí. Así que ahora que he vuelto a iniciar partida de nuevo, porque la inicié con otro usuario en la suya, pues nada, ahora me lo estoy tomando todo con mucho más calma. Sí, además es un juego para eso, para jugarlo tranquilamente, para no tener prisa. Sí, lo más chulo es eso, que es un mundo abierto y que da mucha libertad. Y puedes crear tú la historia cronológicamente como quieras, más o menos. Uh-huh. Y eso está muy chulo. Pues no te iba a robar demasiado tiempo más. Bueno, no sé qué sentiste, ¿no? Cuando ya ves el trabajo tuyo ahí plasmado, cuando ya lo ves realizado. Pues muy guay, porque claro, en el momento en el que estás grabando y tal, es que no eres muy consciente de lo que... A ver si me entiendes, no eres consciente de lo que estás haciendo en el sentido de que hasta que no pasan semanas o meses y te vuelves a escuchar de una forma como desconectada del texto porque ya no recuerdas qué texto dijiste ni qué emoción pusiste y lo ves, así es como verdaderamente puedes juzgar el trabajo hecho, desvinculada del texto y de la emoción que ese día pusiste. Y yo cuando lo vi, claro... pues cuando estás con la emoción del videojuego y llegas a ese punto y el recuerdo de Link y tal, ahí es cuando, claro,
dices, ostras, esta soy yo, yo he dicho estas cosas y le he puesto estos matices y tal, y dices, ostras, pues sí, ¿no? Y es lo guay poder desvincularte un poquito de aquello. Y una pasada, vaya, muy chulo. Darte la enhorabuena, de verdad, porque ya decimos que el personaje nos ha cautivado a todos y mucha parte de culpa la tienes tú, ¿no? Por ese doblaje, por esa emoción, porque está claro que la historia es muy bonita. No quiero entrar mucho, sí. Tenía aquí algunas notas, pero es que luego me arrepiento. No quiero tampoco spoilear demasiado en torno, porque claro, yo soy de los que le ha dado también poca caña al DLC. Hoy es verdad que nuestro programa va a ir muy, muy centrado en este segundo DLC, aprovechando tu visita, entonces el debate también irá en torno a eso. Así que no quiero tampoco meterme demasiado en el tema. Pero sí te quiero ya preguntar ya por último, no sé, ¿qué retos hay para, esto ya volviendo un poco a tu persona, qué retos tenemos para el futuro? ¿Qué, no sé, hay algún sueño por ahí, Laura? Pues, a ver, yo, para mí lo más importante es seguir trabajando y que me den personajes de lo más diversos posibles para ir enriqueciendo la gama de matices y de registros, porque al final es lo que un actor quiere, ¿no? Poder tener la oportunidad de ser muchas personas y de probar matices diferentes. Quizá como algo que tengo pendiente es una serie, ¿no? Tener algún papel importante en alguna serie, que es algo que todavía no he conseguido, algún papel protagonista o coprotagonista, porque creo que en una serie se puede crecer mucho. Y bueno, quizá ese pues es como la cosita que me queda. Así que bueno, seguimos trabajando y nada, ya llegará. Claro que sí, lo vas a conseguir seguro. Te deseamos lo mejor desde aquí. Oye, ¿alguna frasecita de Mifa aquí para la radio? A ver, escuchar. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza, por Dios. Me da mucha vergüenza. Así, venga, algo rapidillo, así que... Que no se diga que no hemos cogido a otra. Vaya a ser que la gente dude de nosotros. A ver. Ay, es que qué presión. Bueno, la frase... Link, te protegeré siempre. No sé, está ya está. Bien, es que no está lo muy sé. Bien, está muy bien. Genial. Que claro, me las he tenido que aprender para el salón y todo esto, pero bueno, no quiero estar aquí diciendo todo en plan Mifa. Está bien, está bien, está bien. Laura Monedero, actriz de doblaje y la voz de uno de esos personajes que más nos ha cautivado dentro de Zelda Breath of the Wild, como es Mifa. Te agradecemos enormemente, de verdad. No te puedes hacer una idea de lo mucho que agradecemos el que hayas cedido estos minutos de radio para estar aquí con nosotros. Te deseamos todos los éxitos porque sin duda te lo mereces. Y bueno, siempre lo digo, ¿no? Pero que esta no quite otra, ¿no? Y aquí nos tienes para lo que puedas necesitar, no sé. Vale, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido genial poder estar aquí charlando y bueno, muchas gracias por contar conmigo, de verdad. Un placer. Laura, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que vaya bien a vosotros. Adiós. Pues como ya decía ella, muy agradecido por esta charla y muy contento, ¿no? de poder haber tenido esta entrevista. Además, Carlos, algo que me decía ella y que bueno, en el momento yo le preguntaba así por proyectos, por cosas que había hecho y demás. Y bueno, un poco con el lío, con el agobio, un poco nerviosilla, me decía que se le había pasado decir que, por ejemplo, hoy se estrena la película Jumanji y ella participa, es en la chica, es la voz. Así que bueno, es una... Pero vamos a ver, ¿cómo se va a estrenar hoy la película Jumanji? Si Jumanji es una de las películas míticas de la historia, que la vi cuando tenía... Sí, y salía... ¿Cómo era?
Robbins, ¿cómo era? Robin Williams. Robin Williams, que su hija se llama Zelda. Y que falleció hace no demasiado tiempo. Y han hecho versión ahora, Carlos, una nueva remasterización. Ah, si tú lo sabrás, si tú habrás grabado el espacio de cine con Sony. Que sí, que pues sí, sí lo sé, pero Jumanji no se puede reemplazar. Lo mismo que Star Wars, ahí sacando ahora otra de Star Wars, otra de Star Wars. Star Wars todos los ahí años. Estaban hechas ya las tres primeras. Andando. Ahí se tenía que haber quedado. Bueno, como estaba diciendo, bueno, pues también ha participado, como decimos, en la película Jumanji, algo que no nos destacaba, pero que es importante decirlo. Vamos a dar los análisis, ya tenemos la música sonando, eso significa que vamos a por, bueno, pues todo lo que es la cantidad de juegos analizados, que como decimos, últimamente son muchísimos, gracias al buen estado de salud de Nintendo Switch. Pues vámonos a por el primero, Mario Party, el top 100, se lleva un 7. Bueno, es bueno, pero le faltan cositas, como por ejemplo el tablero y tal. El caso es que para mí esto es un juego de Nintendo Switch y se lleva un 7 finalmente. Max, The Cures of Brotherhood, 7.5. Bueno, hablaremos de este juego porque tenemos entrevista prácticamente finiquitada para meter a principios del año que viene, así que hablaremos de este juego y bueno, pues hablaremos con el estudio desarrollador. 7.5, está muy bien. Nine Parchments, un 7.5 también. 7.5, para mí un 7.5 es una muy buen análisis. Cuando yo analizo un juego y me vean que le pongo un 7.5 es porque para mí es un grandísimo juego. Así que nuestra más sincera enhorabuena para este título, que también 7.5. No será tan bueno cuando le pone un 7.5 en vez de un 9. Ándale, che, claro, claro. Porque podría ser mejor, pero muy bueno. Somos uno bien quedado aquí. Crimson Land, que se lleva un 6. Un 6, mira, un 6 ya para mí ya es un juego más normalito. Fíjate lo que te digo. Unida manera de sí, decirlo. An Epic, un 7. Un 7, bueno, el juego de Fran Telles de Meneses, que estuvo aquí hace algunas semanas, bueno, pues se lleva un notable, que siempre es buena nota. Spellspire, 6.5. 6.5, bueno, que no pare la magia, como dice el subtítulo, y nos queda otro análisis por ahí, ¿no? Star Ghost, que se lleva otro 7.5. Bueno, pues 7.5 para Star Ghost, buena nota también para este título. Vamos a irnos a lo que sería el debate. Hoy, bueno, pues va a ser... hoy vamos a hacer un programa, Carlos, creo yo, que muy intenso en contenido, pero muy escueto en duración. Lo vamos a llevar muy bien, ya verás. Vamos a controlar... No te creo. Sí, ya empezará poco a poco y se te de las manos. Ya verás que sí. ¿Sí? Vamos a la música. Precisamente esta petición nos llegaba a través de una mención en Twitter de Marrero. Nos pedía la música de The Flame in the Flood. Ya habíamos pinchado algún tema hace algún tiempo, un rollo muy country. Y bueno, pues el artista es Charragan. Esta banda sonora también te gustaría a ti mucho, Carlos. De hecho, este tema que vas a escuchar te va a encantar, ya verás. De The Flame in the Flood, así que nos quedamos con el tema. Y en nada, como decimos, nos metemos a debatir o a analizar lo que es ese segundo DLC, aunque hablaremos un poco de todo, de la balada de los elegidos en The Legend of Zelda.
trials and tales of old that could us need. RevoGamers Radio, el podcast nintendero. Pues seguimos con el programa y seguimos ahora con lo que es nuestro debate o nuestra charla. No sé si va a haber mucha pelea en torno a lo que es el tema que hoy nos trae, porque la verdad es que yo creo que todos estamos muy de acuerdo en que el DLC, la segunda parte, ha salido bastante buena, ha salido algo muy interesante en torno a lo que, bueno, pues Nintendo nos ha ofrecido con esta balada de los elegidos, de la cual, bueno, pues ya hemos hablado un poquito con esa protagonista, con la voz de Mipha en The Legend of Zelda. Y bueno, pues ahora vamos a conocer más de cerca qué incluye el DLC, pero bueno, tampoco vamos a meternos demasiado, no sé, porque entiendo que mucha gente, yo de momento lo he trasteado más bien poquillo, así que tampoco quiero que me destripen demasiado, pero tengo por aquí a dos expertos que bueno, que sí que lo han trasteado mucho. De hecho, uno de ellos, si no me equivoco, fue el encargado de analizar el juego principal, el The Legend of Zelda Breath of the Wild, para su lanzamiento. Marcos Catalán, di, hacía ya tiempo que no pasabas por aquí, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero hace ya algunas semanas, ¿eh? ¿Qué tal? Como ya no queréis tratos con los pobres, pues nada. Es que hemos buscado gente más económica en el tema de la colaboración y vamos a lo que renta, ya sabes. Claro, así ha pasado. Analizaste el juego principal, pero el DLC no corre tu cuenta, creo, ¿verdad? Exactamente, sí. Yo analicé el juego y el DLC ha sido aquí el compañero Arturo Reces, ¿sí? Quien uh-huh. Se ha encargado de... Ya podéis leer el análisis del DLC en la web. Y nada, muy bien. También él ha salido contento. Uh-huh. Veremos los demás. Sí, sí, sí. Creo que ha pasado una o dos veces. No estoy muy seguro. Él es Gaizka. El apellido me lo reservo, pero todos lo conocen como Everdread, que está por aquí. Gaizka, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues, de hecho, es la tercera vez que voy a pasar. Esta es la tercera, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Es que estaba yo un poco en duda. Yo sé que para el E3 pasado estuviste por aquí y no recuerdo... Y estuviste otra vez más, es verdad. Sí, es verdad. Un poco antes de irte al E3, creo recordar, ¿verdad? Eso, aquello hace ya 2 años. Eso hace ya, éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Sí. Bueno, le habéis dado duro, por lo que tengo entendido, al DLC, a este segundo DLC de la balada de los elegidos. Sí, o sea... Yo ya lo he acabado. Uh-huh. Sí, Gaizka. Gaizka sí, también, sí. ¿No? El segundo me lo he terminado. El de diciembre he terminado el principio a fin, sí. Vale, perfecto. Primero de todo, os quiero preguntar, esto sin entrar a valorar, ¿os pareció buena la iniciativa por parte de Nintendo, al igual que ha hecho ahora con Xenoblade Chronicles, o sea, con el 2, anunciar el DLC
y prácticamente decir, bueno, paga ya por él si quieres esos 20 euros como ha hecho la mayoría sin saber lo que va a tener, sin jugándotela un poco, aunque bueno, podías esperar, ver los análisis y tal, pero ¿os parece bien esta manera de vender los DLCs? Incluso con el caso de Zelda, pues eso, sin ni siquiera haber salido el juego principal. Empiezo por ti, venga, di. A ver, pues por una parte, bien está que te lo digan, quiero decir, el juego no, el DLC no caduca, o sea, no, tú puedes comprártelo ahora, cuando ya se ha analizado, ya la gente lo ha toquiteado, ya puedes leer opiniones de él y demás. Por otra parte, bueno, tienes que estar muy seguro de la compañía que está detrás, ¿no? O sea, al final es un pase de expansión, es una edición de estas, sí, un como, es como un Kickstarter esto, ¿eh? casi. Pero vaya, es un Season Pass, ¿no? Más que un DLC, que te incluye pues todo lo que va a tener. Lo bueno es que se particiona y te lo han dado en dos tandas. Y lo malo es eso, que compras a ciegas. O sea, hay que tener muy claro que no lo compramos, que compramos a ciegas. Yo personalmente este lo he comprado. Y otro ejemplo, el de Xenoblade Chronicles 2, pues ya no lo voy a comprar. O sea, no porque este DLC me haya decepcionado, que en absoluto lo ha hecho, aunque hay partes que no me han acabado de gustar del todo. Pero es más que nada es eso, es por esa política de venderte algo sin acabar. Que por otra parte, bien está que no sepan qué van a traer o que tengan que tuvieran una ligera idea de lo que van a traer y lo hubieran dicho, bien. Pero que no hayan quitado del mundo, de la historia principal, del juego completo que salió al principio, que no hayan quitado nada, eso también está bien, ¿sabes? Que lo hayan hecho todo a posteriori. Bien, ahora que me lo quieran vender... No sé, Everdred, ¿qué opinas de esta manera un poco de hacer de Nintendo a la hora de que al fin y al cabo se... Bueno, también yo lo he definido muchas veces como ir de cara, porque preferible es eso a que te hagan gastarte 60 pavos y que luego te digan, hey, que todavía queda cosita, toma ahí. Ya, antes de gastarte los 60 ya te están diciendo, oye, que tenemos más para esto. No sé, ¿qué opinas? Claro, como ha dicho Marcos, por un lado está bien que no han quitado nada del juego, es todo contenido nuevo. Claro, me parece mal que no sepas lo que va a venir, porque, claro, el de Breath of the Wild nos lo han vendido, al final confías, ¿no? Hemos confiado, es Nintendo, sabemos que no va a defraudar. Pero, ¿y el resto de juegos? Uh-huh. Porque con Fire Emblem Warriors han hecho lo mismo. Pero claro, en ese más o menos sabemos lo que va a traer por el Lule de Warriors. Pero con Xenoblade está pasando exactamente lo mismo. Los contenidos de ahora son una chorrada. Y encima, si no me equivoco, vale 30 euros. Y hasta que venga lo bueno, ¿cuánto? ¿Un año? Un año, justo. Hasta que valga lo que... Que es también un poco esto, llamémoslo putada, en el sentido de que cuando salga el DLC, en el caso de Zelda, a nadie le amarga desempolvar el cartucho, ¿no? Pero a lo mejor con Xenoblade ya lo tienes totalmente olvidado, estás con otras cosas y a lo mejor ponerte con un DLC que ya has pagado y que no te apetece ahora en ese momento, no sé, puede ser un poco contradictorio todo esto. Sí, sobre todo en con un sistema de juego como el de Xenoblade, ¿no? Que se te olvida jugar con tanta información en pantalla, tantas artes y tantas cosas, porque Zelda al final, pues espadazo, escudo y poderes, pero eso, en otros, uff. En fin. Yo no niego que a mí me ha gustado muchísimo volver a retomar Breath of the Wild. Ahora os preguntaré, cómo ha sido ese reencuentro con la franquicia, pero antes de nada, ¿vale los 20 euros? ¿Qué consideréis vosotros? ¿Creéis que está bien pagado? Y aquí, bueno, pues metemos las dos partes, ¿no? Ese primer DLC donde teníamos las máscaras, donde teníamos ese reto de la espada, donde teníamos, en fin, distintas cosas, y ahora todo lo que se añade en esta nueva historia. ¿Están bien pagados los 20 euros? Venga, Gaiska, anímate. En junio, en verano no. Porque todo lo que traía en verano prácticamente es contenido que el juego de por sí podía haber traído. Uh-huh. O sea, el modo héroe ya lo tenemos en Twilight Princess y está dentro. Y la mazmorra de los varios pisos, más de lo mismo. Pero el de Navidad, sí. Yo estoy bastante contento por haber pagado 20 euros por esto. Marcos. Sí, yo opino parecido. Cuando empecé el DLC 2, por así decirlo, pensaba que no los iba a valer, ¿no? Luego cuando lo acabé con un regustillo de bastante bueno
Y el otro día, hablándolo con otro colega que se lo ha comprado ahora, él se lo ha comprado ahora, ¿no? Y él está apabullado que por 20 euros tenga tantísimo contenido. O sea, claro, saliéndome de polémicas de si X mazmorra tendría que haber estado, de si X modo tendría que haber estado. O sea, el juego era el juego, ¿no? El juego es el Zelda Breath of the Wild, punto, con lo que tiene. Saliéndome de eso, claro, es no sé cuantísimos trajes, no sé cuantísimas misiones secundarias de leer el diario, ir aquí, volver allá, lo de recuperar el poder de la espada maestra, lo del modo difícil con enemigos con no habilidades nuevas, pero que sí que les han puesto en diferentes sitios, que lo de la balsita de los globos que sube. Ahora otra vez, nuevos ropajes, nuevas monturas, nuevas misiones principales, nuevos vídeos, o sea, claro, ahora con todo, o sea, todo en una balanza pesa, o sea, entonces ahora sí creo que vale los 20 euros. Al principio, o sea, hace 5 días tenía mis dudas, pero hace nada, o sea, cuando lo acabé, ya dije, venga, vale, no me arrepiento. Habéis escuchado, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, os lo digo yo, la charla que hemos mantenido con Laura. Bueno, pues le hemos preguntado por si todo ese contenido a nivel de voz por parte de Mifa, que es la que nos ocupa en el día de hoy, pues se había grabado antes del lanzamiento del juego principal, todo el contenido del DLC segundo, y ella misma nos decía que no, que eso se grababa posterior y que incluso se grababa hace relativamente poco, ¿no? Por tanto, bueno, pues esas dudas que pueden surgir en muchos fans de esto es contenido quitado del juego principal, queda quitado de en medio, digamos, con la charla que hemos mantenido con Laura. No sé qué opináis. Que estaba claro desde un principio, o sea, el Breath of the Wild es un juego completísimo, pero completísimo, y usando el recurso que usa de los recuerdos, lo tenían muy a huevo para hacer lo que quisieran con este DLC 2 y así lo han hecho, y además eso me creo que haya sido a posteriori. Yo sí, o sea, yo no tenía dudas. Yo además, ahí me lo dijo Nintendo y yo pues me fío de lo que me dicen. Últimamente menos, pero me suelo fiar de lo que me dicen y ya está, yo no necesitaba más. Sobre todo eso, viendo el cacho de juego enorme e inacabable que teníamos entre manos. Perfecto. ¿Qué opinas, Gaizka, en torno a esto? Estaba quizás claro que, bueno, quizás lo primero, ¿no? El primer DLC puede ser, como decíamos, algo más quitado de la historia principal, digamos, ¿no? Pero esto último ya no. No, el segundo para nada, no. También como Marcos, ¿no? A ver, si escuchamos a Nintendo, hay que creerles. Puedes creerles o no, pero bueno. Confiemos. No, y si también leí por parte de los dobladores, también dijeron en las redes hace poquito, Laura entre ellas, que les habían vuelto a llamar para esto. Pues había sido una segunda llamada. Que el juego terminaron de doblarlo prácticamente en 2016. Antes de meternos de lleno en lo que sería la historia, sin destripar demasiado, preguntaros, ¿es necesario para un juego que le vas a dedicar más de 100 horas, que es un juego enorme, que es un juego que te absorbe por completo y que le vas a dedicar eso, 100, 150 horas, ¿es necesario un DLC, un contenido descargable a un juego tan grandísimo? No es necesario, pero es una bonita excusa para reengancharte otra vez al juego. O sea, lo que incluye es, básicamente, sin entrar lo que incluye de historia, que son recuerdos, lo que incluye son partes jugables. O sea, mogollón de santuarios nuevos, creo que 16. Hablando del 2, hablando del DLC 2 siempre, ¿vale? Lo otro también cuenta, ¿no? Lo de la torre y el modo. Pero hablando del DLC 2 es eso, los nuevos santuarios, que además creo que de los 16 nuevos santuarios, igual 12 son de los mejores de todo el juego. La nueva mazmorra, que es la más sesuda, y un nuevo jefe final, que es con mucho el mejor también de todo el juego. O sea, es una excusa jugable para, o sea, es una excusa para revisitarlo, ¿no? Sobre todo para los que nos lo compramos en 3 de marzo. Sí. ¿Qué opinas, Gaizka? Lo digo esto porque precisamente, bueno, y esto es una parte que le quito a Carlos de la Rebosfera. Dice Perita en el foro, dice, sé que habrá muchos usuarios contentos con el DLC de Zelda, pero me ha gustado mucho el que no
te cortaras y le dieras leña porque, según dices, podría haberse incluido. Ah, bueno, esto en base a lo que sería la torta de la semana, pero él dice que independientemente de su calidad, independientemente de la calidad del DLC, cree que juegos de más de 100 horas como el propio Zelda o Xenoblade no necesitan para nada contenido adicional. Dice, y como caso contrario, creo que merecen un aplauso vitalicio los chicos de Shovel Knight, que no solo dieron contenido gratuito, sino que los personajes nuevos cambian totalmente la jugabilidad del juego, pudiendo decirse que cada DLC es un juego original. Venía un poco la pregunta por eso. No sé qué opinas tú, Gaiska, en torno a eso. Si realmente juegos tan grandísimos necesitan de ese contenido, aunque está claro que, bueno, que nunca amarga volver a visitar Hyrule. Claro, a ver, necesario no es. Pero, hombre, que podría haber sido gratis. Claro que podría haber sido gratis. Sí, pero nos van a intentar cobrar por todo lo que puedan y ya lo sabemos. Después de pagar 60 euros por, no sé, 120 horas, bueno, pues por 20 euros más tenemos, no sé, estuve haciendo cálculos y no sé a cuántas horas sale, pero no sale a pocas precisamente. El DLC completo igual son otras, completo, partes 1 y 2, 20 y pocas horas. 20 y pocas. Sí, sí. Sí, lo único, a ver, también lo de Shovel Knight, hay que poner cada cosa en una balanza. O sea, es un juego Shovel Knight, con lo que haya costado desarrollarlo, que no le quiero quitar mérito, para mí es el jodido juego indispensable en Nintendo 3DS, sobre todo, que es donde yo me lo he pasado y donde me he pasado también todas las expansiones. Es un juego de 9,5, o sea, es brutal, ¿no? Shovel Knight, pero claro, no es lo mismo eso que Zelda, ¿no? Ahora, estoy súper de acuerdo en que esto ha sido una especie de oportunidad perdida en cuanto a ofrecer algún cambio jugable, haber controlado no solo a Link, ¿no? Por una parte, hace que cualquiera lo pueda disfrutar sin tener que pasarse el juego. O sea, es un DLC, como por ejemplo en Skyrim, Special Edition, están igual de bien implementados, ¿no? Son DLCs, las tres expansiones que tiene Skyrim, que se incluyen en la historia, se incluyen como misiones secundarias, con mucho peso, con más menos peso, esta vez con mucho, pero se incluyen como misiones secundarias. En este DLC de Zelda pasa lo mismo. Se incluyen como misiones secundarias dentro del juego. No son historias aparte, ¿vale? No son como los DLCs, por ejemplo, de GTA, como lo de la balada del gay Tony o la de los moteros. Son DLCs eso, que vienen a complementar, a añadir mucho más contenido y no a separarse del original y no son ramas, es el mismo tronco el que crece. Vale. Sin meternos demasiado en briegas, como se diría, vamos a conocer un poquito de cerca. Tú ya has comentado, bueno, pues que te parece brutal, ¿no? Que te parece muy bueno. Has destacado incluso jefe final, has destacado distintas cosas. Vamos a hablar un poquito de este segundo DLC que, como decimos, lo tenemos en la calle desde hace poquito tiempo y que ya ha cautivado a prácticamente todo el mundo. ¿Qué podemos decir? Venga, ¿qué podemos hablar? La historia, por ejemplo, ¿os ha cautivado un poco todos esos nuevos recuerdos? ¿Qué tenemos que decir? Venga. A ver, pues trae, sí, si no me equivoco, trae unos 4 o 5 recuerdos nuevos que nos sirven pues para conocer un poco más el pasado de los elegidos. Al final, es una pena, como ha dicho Marcos, son personajes que no vamos a poder controlar y es lo que todos esperábamos. Pero bueno, al final la historia de, aunque a Marcos a veces no le guste, es bastante bonita la historia de Breath of the Wild. Y son los elegidos son los personajes con muchísimo carisma, aunque solo se vean a través de recuerdos. Y bueno, pues en este DLC tenemos la oportunidad de verlos una vez más en recuerdos nuevos. Cada uno nos sacará la lagrimilla y todo. Y después, eso por la parte de la historia. Bueno, eso y unos diarios que hay por ahí que también pues conoceremos más, que supone que los escribieron los propios elegidos. Y descubrimos un poco más pues cómo se comportaban o qué sus relaciones y demás. Y por la parte jugable, pues son, si me equivoco, es eso. Ha dicho Marco, 16 mazmorras más una mazmorra grande. Que no es poco, no es para nada poco. Que los santuarios son de los más chulos del juego y de los más difíciles. Son muy difíciles algunos de ellos.
Te voy muy cometido, muy comedido, intentando no decir nada y bueno, pues yeah. Te veo ahí muy, muy controlado, lo cual, bueno, pues está bien. A ver, Marcos, continúa así un poquito, a ver qué es todo lo que... ahora os preguntaré por lo que más os ha gustado, ¿no? Pero destácanos un poquito en torno a esa historia y todo lo que ofrece, ¿no? Porque ya has destacado incluso el jefe final, que te parece el mejor de todos, ¿no? Sí, sobre todo por inesperado lo del jefe final. O sea, no, ya podéis decir 40 nombres relativos a la saga de Legend of Zelda, y os digo que es relativo a la saga de Legend of Zelda, y no vais a acertar quién es el jefe final. O sea, no lo vais a acertar, o qué es. Entonces, bueno, por esa parte muy bien, la mazmorra bien, pero reitero lo dicho por Geja, o sea, joder, era la oportunidad perfecta para o ayudar a Zelda a reconstruir el reino, o ver que haya pasado 100 años antes con las caballerizas en pie, con el mercado en pie, con gente paseando. O sea, era una paja mental que teníamos en la cabeza, y es una lástima, ¿no? O sea, la decepción en parte ha venido por lo que nos hemos imaginado. ¿Pero por qué no lo hemos imaginado? Porque Nintendo no soltaba prenda, ¿no? Por eso compramos a ciegas, que es algo que no voy a volver a hacer. Pero vamos, en la parte jugable muy bien todo. Añade además unos pluses para los poderes, que sobre todo vienen de perlas para quien ya se haya pasado quien ya la lleve cientos de horas en el juego. Los pluses para los poderes de los elegidos nos van a venir súper bien. Y el objeto final de todos ellos, que creo que no desvelo nada si lo digo, ¿no? Porque se ha visto en los trailers y demás, que es... ¿Lo digo? Dilo. El objeto final, la moto. Ah, no, bueno, está claro, sí, yo creo que se ha visto... De hecho, es la imagen promocional, ¿no? Sí. Se ha visto, claro. Al mejor estilo Akira, ¿no? Uh-huh. Y ese objeto es increíble, eso tenía que haber estado desde... casi desde el principio. Es un poco loco, ¿no? Es un poco... La verdad es que hay muchas cosas así, rollo futurista, ¿no? Pero esto es un poco... Es como, no sé, como meter a los Rabbids... Como meter a los Rabbids con Super Mario. Es muy loco lo de meter, meter la moto ahí. Se lo iba a imaginar, ¿no? Pues queda de pelotas. Y es que, de hecho, se controla rollo mejores juegos de antaño de moto, ¿sabes? Sí. Los Jeremy McGrath o el Sidebike o... Juegos de estos que se controlaban muy bien de motos, no como los de ahora, que son muchísimo más sencillos de controlar y no reproducen bien la sensación. Pues joder, lo bien que se controla la moto, Iliana. O sea, es brutal el diseño que tiene. Pues yo pienso que tenía que haber estado igual un poco antes. Por otra parte, me viene muy guay, ¿no? Que para justificarme la compra de este DLC, que me den ese pedazo de objeto. O sea, si ahora me da menos apuro irme a buscar Colox. Sí. Bueno, no vamos a decir cuántos llevas, porque tendría que decir yo los míos y tampoco quiero dejaros en ridículo. Ay, señor. Sí, que me salgo con los Colox. Dime de qué presume ese DLC. Ya. Bueno, pues estamos hablando de un DLC, por tanto, que merece muchísimo la pena por vuestras palabras. No os vais a pegar ni nada, entonces, por lo que veo, ¿no? No está la cosa... No, porque eso, al final, si te lo juegas, le coges el gustillo. Ahora, que la oportunidad la han desaprovechado totalmente, sobre todo con las grandes cosas que podrían haber salido ahí, yo creo que los dos coincidimos, ¿no, Gaizka, en eso? Sí, eso al final, la decepción viene por todo lo que esperábamos, como tú has dicho. Pero claro, luego pensándolo bien, por 20 euros, todo esto y todas las horas, está bien. A ver, en un principio, al terminarlo, sí nos vamos a quedar un poco decepcionados porque esperábamos muchísimo. Pero luego al final, pensándolo fríamente, está bien el contenido, está bastante bien para el precio que tiene. Es que el que te conozco un poco habrá oído de tu boca palabras como eso no es un Zelda. Lo digo... Y lo sigo diciendo. Y digo... ahora con la moto tengo más motivos para decirlo. Bueno, ahora sí, quizás con la moto, pero sigues manteniendo, incluso después del DLC este que tanto te ha gustado, sigues manteniendo que no es un Zelda, ¿no? Bueno, pero si vemos a Link en moto, bueno, ya la habíamos visto en Mario Kart. Pero bueno, tú antes de la moto en Zelda Breath of the Wild ya decías que no era un Zelda. Sí, porque yo soy más de los Zeldas de mazmorreo. Claro, otra cosa que este sea el Zelda clásico de NES traído hoy, que hay mazmorreo en el Zelda de NES. Pero hay 8, si no me equivoco, ¿no? Pero de nada, de Wachipei. A mí sí que me gustaría que volvieran al rollo mazmorra.
Es verdad que... Pero ya para el siguiente yo también lo pido. Yo me encantaría. Y que conste que, bueno, que con los santuarios me lo he pasado genial, que había unos retos tremendos, que era mucho más adictivo de lo que uno podía pensar en un principio, pero a mí me gustaría volver a esa mazmorra clásica y a esos puzzles de siempre en Zelda. ¿Y sabes qué le pido yo también a un próximo Zelda? El uso de objetos como antaño también. O sea, no invocar, quiero que vuelva mi boomerang, quiero que vuelva mi gancho, quiero que vuelvan estas... que para mí esa era la esencia de un Zelda y este en parte lo perdió, pero claro, o sea, ganando 200.000 cosas más, ¿no? O sea, salimos bien con el cambio al final. Para el próximo. Ya. Wow. Este DLC no, está claro. ¿Saldrá el próximo? ¿Esperáis el próximo Zelda en Switch? ¿O ya con esto ya nos tenemos que dar por comidos y servidos? Bueno, este realmente no es un juego de Switch, es un juego de Wii U. Manda huevos, ¿eh? Que el mejor juego de 2017 sea un juego de Wii U. Lo sé. Sí. ¿Dónde estáis? Haters, ¿dónde estáis? Pero yo creo que eso es que el jurado o la prensa o todos los que han votado no lo han pensado bien. Han pensado que era un juego de Switch y han dicho, venga, para adelante. Y luego, si lo han pensado luego a posteriori, han dicho, hostias, que este juego no tendríamos que haberlo ensalzado tanto, que estamos hablando de la consola más criticada, menos vendida, más desastre de la historia de Nintendo. O sea que, finalmente, pues como dices, el juego del año ha sido un juego de Wii U. Bueno, no sé si quieres decir algo, Gaiska, en torno a lo que esperas del futuro Zelda, no sé, porque ya hemos dicho aquí un poco el rollo mazmorreo, ¿tú también quieres que vuelvan esos objetos de antaño? No sé si quieres decir algo al respecto. Bueno, de los objetos no tengo tanta queja, pero sí de las mazmorras. Últimamente estoy escuchando a mucha gente decir, no, pero si tienes 120 santuarios, los santuarios no son mazmorras. Están genial, son muy, muy originales y me han encantado, pero no son mazmorras grandes. Las mazmorras grandes se supone que son las bestias divinas, que son pocas y pobres. Y tampoco es la típica mazmorra, es un... No. Otra historia, es otro rollo. Es un este de mecanismos. Sí. Además, las cuatro, ahora las cinco, o sea, se superan casi igual, ¿no? Giro izquierda, giro derecha. Sí. Están muy chulas, están muy bien planteadas, piensas qué puñeteros genios los que han hecho esto, pero luego dices tú, oye... Queda corto. ¿Sabes? Igual habría estado mejor si les hubieran cambiado un poquitín el aspecto visual. Que todas tienen ese aspecto de artefacto marrón con los negros y tal. Igual si le hubieran dado una variedad solo cromática, estaríamos todos súper encantados, ¿eh? Porque todo hace, ¿no? O sea, junto entero hace. Pero sí hay una mazmorra genial y maravillosa en este juego. Y es el castillo de Ganon. Bueno, el castillo es brutalísimo. Sí. Que siempre nos lo dejamos, es increíble. No, es la mejor mazmorra de todo el juego. Una mazmorra, esa sí que es una mazmorra en condiciones. Y tiene una pedazo de banda sonora en el castillo. Sí, tremenda. Yo estaba pensando ahora mismo con la música del castillo de Ganon en la cabeza. Pues vamos a ir finiquitando, porque bueno, queríamos que no se prolongara demasiado este debate. Aparte, yo, como lo he trasteado poco a poco, no he querido intervenir demasiado. Hoy solamente hemos contado con la presencia de Dee y de Gaiska. Pero así, pues, ¿qué conclusiones damos en torno al DLC? Yo creo que con todo lo que se ha hablado queda claro que son 20 euros bien invertidos, que 20 euros pagados en el día de hoy son 20 euros a los que se le va a sacar mucho provecho, pero no sé, venga, así como conclusiones que podéis decir. Venga, vamos a empezar por Gaiska, por darle protagonismo al menos habitual, así que, no sé, valoración así en torno a lo que hemos hablado. Pues a mí me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo totalmente. Si os gustó el juego, que no he encontrado todavía a nadie a quien no le gustase, y si os lo habéis pasado, yo he disfrutado muchísimo volviendo a jugarlo. No sé, me habré tirado unas 8 o 10 horas y me lo he pasado como me lo pasé en marzo. Nuevos santuarios, mazmorras, o sea, nueva historia, nuevos recuerdos. Me lo pasé igual que en marzo, por menos tiempo, por 8 o 10 horas. Y lo he disfrutado igual. Y para quien lo esté empezando, pues si no me equivoco, creo que no se puede acceder a esto. Tienes que haber terminado las cuatro bestias. Las cuatro bestias, sí. Tienen que estar las cuatro bestias pasadas, ¿vale? Sí. Pero es totalmente... O sea, si os ha gustado la historia, que es contada con recuerdos, esto os va a gustar más. O sea, os va a gustar conocer más a los cuatro elegidos... Y detalles nuevos,
vamos, totalmente disfrutable. Marcos, venga, vamos finiquitando. Pues eso, parecido, ¿no? A nivel historia, pues bien, porque ahonda en las personalidades de cada elegido, aunque no dejan de ser vídeos, o sea, no lo vamos a controlar, no vamos a nada. Oportunidad perdida por lo que muchos esperábamos, más que por lo que nos dijeran, que no nos dijeron nada, ¿no? Entonces es normal que nos esperáramos cosas. Y luego, por otra parte, pues eso, bien, en general, o sea, este DLC empieza muy mal, ¿eh? O sea, empieza regulero, pero sube tremendamente y acaba muy bien. La moto podría haber estado a mitad de juego y no habría pasado nada, aunque ahora es verdad que le da un valor añadido al DLC 2. Y si juntas DLC 1 con DLC 2, si todavía no te lo has comprado, te va a apabullir la cantidad de contenido que tiene, que es muchísimo, ¿no? Si consideramos que el juego estaba completo de inicio, yo personalmente pienso que, igual lo del modo héroe, vaya, pero lo de la mazmorra, lo del modo este de la espada maestra y tantas otras cosas, yo pienso que se han puesto muy a posteriori. Igual que X máscaras, etc. ¿No? Vale. Si te lo compras de nuevas, buah, vas a flipar con todo lo que trae. Pues 20 euros bien invertidos, sobre todo si los pagas ahora, como dicen, porque incluye tanto el primer DLC como el segundo y ahí vamos a encontrar pues contenido por un tubo. Hoy, bueno, pues, y cambiando un poco los planes, porque estábamos incluso, si escuchan el programa anterior, dijimos, bueno, pues vamos a hacer ahí balance del 2017 y nuestros deseos del 2018. Bueno, pues finalmente las circunstancias mandan y yo creo que era el momento ideal y sobre todo el poder contar para este programa con Laura Monedero era, pues, vital, ¿no? El cambiar la estructura de la entrevista y, por supuesto, también del debate. La semana que viene sí vamos a hacer nuestro balance del 2017, creo que un 2017 muy bueno para Nintendo. Y, por supuesto, haremos nuestro pensamiento, deseo de lo que le pedimos al 2018. Compañero, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio a los dos, porque tanto Marcos como Everdred, tanto Di como Gaizka, llevan bastante tiempo sin pasar por aquí, así que bueno, pues nuevamente bienvenidos y aquí vuestra casa para cuando queráis, o sea que las puertas abiertas. Pues nada, muchas veces y que os dé bien el próximo programa, que será el último del año, y que empecéis el que viene todavía con más fuerzas. Vamos a por todas. Gaizka, bienvenido nuevamente y, como suelo decir, que esta no quite otra. Nada, gracias por la invitación, hombre. Y pues aquí estoy para cuando necesitéis o yo sepa del tema. Que de Zelda no sé nada. Y no os metáis mucho con el año 2017, que tampoco vais a poder. No, el 2017 yo creo que se va a llevar muchos elogios. Gracias a los dos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, chao. Hola, oyentes de RevoGamers Radio. Soy Laura Monedero, actriz de doblaje del personaje Mipha de The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
y sencillamente deciros que os protegeré siempre. Pues ahí estaba lo que era el debate, ¿eh? Un debate, bueno, pues que tampoco tenía mucha chicha en lo que a discusión se refiere, tampoco tenía mucho, que no es como esos debates del chiringuito o del programa este de Intereconomía, este, no sé si sabes cuál te digo. Sí. O esos programas del corazón, donde, ¡buah!, las que se puede liar ahí. No había mucha, no querían pelearse aquí los amigos Marco y Gaizka. Es que en Navidad, ML. También es verdad. También Navidad, es verdad. En Navidad, ¿a quién le apetece pelearse? En Navidad apetece comer. Abrazarse. También. También. Pero abrazarse, amor, fraternidad. Sí, sí, sí. No, a mí no me gusta este juego. Pues si a ti no te gusta, a mí tampoco. Por no discutir. No, sí. ¿Tú eres más solidario en Navidad, Carlos? No, yo soy igual de sin gracia todo el año. Bien, bien. Así me gusta, que no sea uno, es que ahora soy muy solidario porque es Navidad. No, hay que ser sin gracia o solidario, lo que tú seas todo el año. Yo me peleo con quien haya que pelearse, me da igual que sea diciembre, enero, que agosto. Bueno, pues después de esta... ¿Te has enterado? Sí, bueno, me queda clarísimo. Pues ya está. Anda, apoyar, queremos la apoyar. En fin, bueno, antes de pasar al dojo, antes de irnos a ese dojo de Poncho Sensei, bueno, pues queremos recordar que el próximo programa, además será un programa, ya lo vamos a ir adelantando, será un programa en el que tendremos un pequeño paroncito, al igual que hicimos ya el año anterior, no recuerdo el otro, pero el año pasado hicimos una paradita, aunque luego arrancamos con fuerza con los especiales de Nintendo Switch. Esta semana, haremos también un pequeño parón después de Año Nuevo y volveremos con mucha fuerza y ya empezaremos a calentar motores con el aniversario de la radio, el final de la primera vuelta de la canción del fanboy, en fin, que vendrá interesante el mes de enero, incluso puede que principio de febrero. Pero a lo que voy con esto es que el programa de la semana que viene va a ser muy de balance, muy de cómo ha ido el 2017. ¿Cómo te ha ido el 2017 en cuanto a Nintendo se refiere? Queremos que, bueno, pues que nos comentes, que nos dejes tu opinión en el foro, en el hilo de RevoGamer Radio, o a través de Twitter, o por mensaje privado, haciendo una mención, como tú consideres, a través de nuestro canal de YouTube, donde se sube el programa de forma semanal, o incluso, ¿qué más nos queda? Tenemos a través del propio iVoox. En fin, hay distintas vías para participar y para que nos digan, primero, ¿qué les ha parecido el 2017 y cuáles son sus deseos para el 2018? Nos soltaremos por ahí, tanto en la sección de la Rebosfera como en el apartado de nuestro compañero Poncho Sensei. Así que bueno, pues que participen, ¿no, Carlos? Claro que sí, hay que participar, hay que ser colaborador. Uh-huh. Este programa no lo hacemos tú y yo solo aquí encerrado. Este programa lo hace todo el mundo, toda la comunidad. Pues nada, iVoox, foro, YouTube, Twitter, incluso Facebook. A través de las distintas vías estamos esperando todas vuestras opiniones. Y ahora sí, antes de irnos al dojo de Poncho Sensei, un poquito de música, ¿vale? Antes de... Y además... Te lo voy a decir. Sí. Me apetece baile, mele. Te voy a poner una canción así un poco navideña, ¿eh? ¿Navideña? Sí, claro, porque es que hoy vamos a poner mucha canción navideña. Por cierto, ya que piden canciones, pídenlas de manera navideña, ¿vale? Para la semana que viene. Así... Yo quiero el tamborilero de Rafael. No, esa no, de videojuegos, Carlos. Bueno, la puede escuchar mientras está jugando. Bueno, eso sí. Vamos a quedarnos con una canción que a mí me ha gustado mucho. El tamborilero. No, del juego Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, y que es el título que aparece en la canción donde estamos cuando estamos en Friolandia, que es del mundo de nieve, de hielo. Y ahí, bueno, pues hay una parte en la que tenemos una canción así de campanillas y, bueno, es una petición. Campana sobre campana también tampoco me gusta. Tampoco, venga, va. Vamos a escucharla antes de irnos al dojo y la disfrutamos. Campana sobre campana. Ah, venga. Esta de Friolandia, de Super Mario Odyssey. La escuchamos. Thank you.
Estás escuchando RevoGamers Radio. Pues venga, que ya estamos llegando a lo que es el dojo de Poncho Sensei y bueno, pues aquí tengo ya en mi libretilla las distintas cuestiones, las distintas dudas para trasladárselas, a ver con qué nos sorprenden el día de hoy, porque hoy, si mal no recuerdo, tenía por ahí recomendación, habrá torta, habrá aplauso, en fin. Poncho Sensei, Poncho... Los DLCs, si llegaron a destiempo, cobran con tiempo. ¿Qué pasa, Poncho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hace? Corta la luz. Esto que huele raro, huele aquí un ambiente... ¿Qué pasa que aquí? Que corten la luz. Ya, venga, va. ¿Pero por qué? Déjame jugar al Xenoblade. Yo te dejo jugar al Xenoblade, pero para eso no hay que cortar la luz. Si no corto la luz, me deslumbro y no puedo bien la luz de la pantallita. Bueno, pero es que tengo aquí la libretilla con las cuestiones y si apago la luz no voy a poder leer las cuestiones, Poncho Sensei. ¿Cuál es tu personaje favorito? Mi personaje favorito de todas las... ¿De todos los videojuegos o...? ¿De Xenoblade? No lo sé, es que todavía no lo he catado. ¿No lo sabes? No sé, pero... Mira. Ven, mira. Mira, este colchón que me he comprado... esta es my waifu. Saluda, Pira. Nos vamos a casar. Eso te está yendo a la cabeza, Poncho. Hombre, yo no... ¿Sí? No, nada, nada. ¿Qué ¿Te estás metiendo con ella? No, yo no me meto con nadie. Que yo lo que digo es que esto... No sé, que te estás obsesionando un poquillo, me da a mí, ¿no? Que yo sé que Pira es muy guapa y tal, pero no sé. Sal ahora mismo de mi habitación. No, Poncho, que tengo aquí algunas cuestiones que trasladarte, pero discúlpeme, maestro. No quería ofenderle. Ya no voy a volver a ser maestro. ¿Ya no? ¿No vas a ser maestro ya? El mundo 3D es totalmente insustancial para mí. Yo me voy a quedar aquí. Vale. Con mi videojuego y Pira. Bueno, ya está. Piénsatelo, hombre, que hay que salir a la calle y respirar aire puro. Que uno en la casa todo el día metido se atrofia. ¿Uno respira el aire aquí? Sí, huele al... ¿Qué es lo que huele? Oh. Huele muy raro. Sí, huele a... he apartado la higiene de mis necesidades y he ganado ya. 20 minutos de videojuego al día. Por Dios, Poncho. qué barbaridad. Decía yo que olía raro. En fin. Bueno, pero ¿respondes a la audiencia o no? Te voy a dejar hoy que me hagas las preguntas estas de toda esa gente que no me importa lo más mínimo. Ya. Porque es el último día antes de Navidad, pero después de Año Nuevo no vuelvas. Vale, venga, va. Ya está. Yo te doy las cuestiones. Y después de Año Nuevo no. O sea que la semana que viene sí podría venir. ¿Cómo? Va eso. ¿Hay más programas este mes? Sí, vamos a hacer el de final de año, el de balance del 2017 y deseos del 2018. No cuentes conmigo. Vale, venga, bueno, vale, pues ya está. Bueno, te traslado las preguntas de esta semana y ya está, ¿vale? ¿Te parece? Venga. Bueno, vamos a empezar por iVoox, que tenemos ahí a distintos amigos que quieren trasladar algunas cuestiones. Dice José Ramos: hola chicos, este es uno que está un poco como tú. Después del anuncio de la bruja, pregunta para todos. ML, dices para todo, pero luego me mete a mí en el saco. Dice, ¿le tienes ganas? ¿La deseas? ¿La quieres para ti? Yo no tuve Wii U y la quiero. La bruja me ha ganado el corazón. Saludos y hasta el próximo. ¿Qué decir? ¿A ti te ha ganado la bruja? ¿A ti te tiene enamorado? Estoy pensando que lo mismo, si te olvidas del mundo 3D y te pilla a Bayonetta como waifu, puede ser de los míos. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves? Venga, yo
Yo te veo poca cosa para Bayonetta, pero puedes intentarlo. Ya lo sé, pero bueno, sí. A mí me enamoró, la verdad. Yo no he sido el típico, y hay mucha gente que a lo mejor dice, yo ya la jugué antes de que estuviera en consolas de Nintendo, yo no la había catado hasta que llegó a Wii U. Me jugué primero el 1 y luego el 2, y a mí me tiene loco. O sea, que el que anuncien Bayonetta 3, me daba un poco igual si era en exclusiva o no, pero el que lo anuncien para Switch para mí ha sido una notición. O sea, que sí que la deseo en mi Switch cuanto antes. Bueno, de hecho, yo la semana pasada ya hice un monográfico bastante amplio sobre Bayonetta. Uh-huh. Fue casi de lo único que hablé en el debate. Me he vuelto a escuchar y soy hasta cansino. Sí. Así que creo que yo no tengo que responder esta pregunta. Pues nada, Bayonetta, que parece ser que sí, que incluso es para, como dijiste, ¿no?, que todos esos que no la cataron o que no la disfrutaron en Wii U, pues van a ir de cabeza ahora con Nintendo Switch. Aún así, no tiene nada que hacer contra Pira. Ya. Vamos a otra cuestión que nos llega por parte de Odín. Bueno, dice, después de escuchar el debate me asaltan algunas dudas. Desde un punto de vista inexperto, ¿cómo creéis que va a afectar económicamente toda la promoción que Nintendo está haciendo con Switch? Dice, porque se supone que con Wii U no tenía muchas ganancias. Entonces Switch está vendiendo mucho, y eso es bueno, pero también están invirtiendo mucho en publicidad, y eso no es barato. No sé, parece que todo lo bueno de Switch le tiene que estar costando caro. Pero, dice, por eso creo que para que veamos la consola rebajada va a pasar mucho tiempo. No sé si me he explicado bien. Uf, espero que sí. ¿Qué opinas de esta cuestión? Que bueno, que es verdad. Es que con Wii U no había nada de publicidad y ahora sí que estamos viendo mucha publicidad. Sí, eso es cierto, pero también es cierto una cosa, que una vez que las ventas acompañan, la publicidad es un gasto que está previsto, que no le supone gastos extra, ¿me entiendes? Es rentable. Si los gastos están dentro de una hoja de ruta, eso en realidad no son gastos, es inversión del coste del producto. Uh-huh. Sí. Toda consola tiene una cierta cantidad de lo que te cobran que ya está de base pensada para que vaya a la publicidad si no hay problema. Sí. Entonces, tú piensas que de los 330 euros que pagas, lo mismo 5 euros de cada consola van a pagar publicidad. Nintendo no está perdiendo. Nintendo no. Puede ganar un poco menos por tener más publicidad, pero realmente es una cantidad que ellos ya tienen prevista. El problema es que no inviertan en publicidad porque las ganancias que tienen son tan escasas que no les da margen para poder invertir en la publicidad. Ese es el problema. Uh-huh. Y era lo que pasaba con Wii U, que para no perder dinero tenían que cobrarla lo que lo cobraban, teniendo en cuenta que ellos no iban a conseguir grandes ventas, bajaran o no bajaran el precio. Sí, que sí, fue sí. Lo que pasó y lo que vimos. De todos modos, yo el tema de publicidad, yo siempre he considerado que la publicidad, a ver, no siempre tiene que ser rentable, ¿no? Pero no hay más que mirar un poco a Sony, ¿no? Cómo ha enfocado y ha estado siendo la reina de varias generaciones con una publicidad enorme, no solo en televisión, en vallas. Sí, está en la Champions, está en las vallas publicitarias. Sigue siendo una publicidad muy agresiva y muy está muy presente en los medios. Yo creo que esto, una cosa lleva a la otra, ¿no? No puedes vender si la gente no conoce tu producto. Y yo siempre digo eso, ¿por qué se anuncia Coca-Cola si todo el mundo la conoce? Pues porque sabe que el día que no lo haga, lo mismo llega la Pepsi y se la come, ¿no? Entonces tienes que estar ahí. Y siempre yo la publicidad la considero muy importante y que Nintendo esté apostando por la publicidad, además, como tú dices, no creo yo que le esté suponiendo una pérdida a Nintendo, ni muchísimo menos. Exactamente. Es que, a ver, tú piensas, un anuncio en la Super Bowl, ¿cuántos millones cuesta? No sé, lo voy a decir a mucho, 10 millones, siendo generoso. Pero es que las previsiones de ingresos están en billones de yenes, es decir, en casi 1.000 millones de dólares, digamos. Son migajas para los ingresos que se esperan. No, de luego. Rebajar una previsión de 500 millones, 20, si a cambio consigues 1.000 millones, es minucia. Nintendo no está perdiendo dinero con esto, lo está ganando. No, y tanto. Viendo los resultados, está clarísimo.
A ver, bueno, pues más cuestiones. Álvaro Izquierdo dice, muy buena gente. Yo tengo que decir, bueno, esto un poco lo que comenta y luego dice, pregunta para Poncho Sensei. ¿Qué es lo que más esperas por parte de Nintendo para 2018? Bueno, ¿qué le pedirías a los Reyes Magos o a Papá Noel? Dice que ya se acerca la Navidad, así que felices fiestas a todo el equipo. ¿Qué le pides a los Reyes Magos para el año que viene? Yo para el año que viene quiero que salga el Metroid, que salga el año que viene y que salga bien. Uh-huh. Que esté a la altura de las expectativas, que yo creo que ya nos va pintando que nos llegue algo así. Y aparte de eso, pues paz, salud para todos y felicidad, porque yo estoy sobrado de todo, no necesito nada más, aquí estoy a gusto, así que a todos los demás les vaya tan bien y sean tan felices como yo aquí. Perfecto. Pues dicho queda. Vamos a por otra cuestión, bueno, la última de iVoox, antes de pasar a una de las secciones o subsecciones dentro del dojo, y llega por parte de Enrique Yáñez. Dice, pregunta para Poncho, dice, bueno, y para todos también. Yo suelo negarme a comprar juegos que no vengan en español, aunque sean solo subtítulos. Y suelo cumplir esto con bastante disciplina, como especie de protesta silenciosa o de resistencia pacífica. De tal forma que si Zelda hubiese llegado solo en inglés, no lo habría comprado. Mi pregunta es, ¿realmente esto que estoy haciendo sirve de algo? ¿Estoy aportando mi granito de arena para que se localicen más juegos? Me estoy equivocando y debería redirigir mis esfuerzos en otra dirección. Felices fiestas a todo el mundo. Yo soy muy de la opinión de Enrique, ¿eh? Yo ya lo he dicho en más de un programa. Mira, yo lo que opino sobre este caso es que cuando estás tú solo luchando por algo, aunque sean con acciones de consumidor, como puede ser no comprar un producto por una política con la que no estás de acuerdo, siempre parece que estás muy solo y que eso no lleva a ningún lado. Pero si no lo haces tú, no lo hace el otro, no lo hace el otro, ahí sí que es verdad que no va a cambiar nada. Así que, viendo eso, pues yo creo que, en fin, tiene que seguir haciendo lo que él cree que está bien. Realmente, ¿qué pierde por no hacerlo? Es que el dinero, en vez de un lado, está en otro. Al final van a salir juegos que a él le gusten. Y si hace eso y no compra un juego que no le guste por la política o por lo que sea, ya saldrá otro juego en el que podrá invertir el dinero. A día de hoy, afortunadamente, sale una cantidad de juegos al cabo del año que es imposible jugar y no te va a faltar opciones. Uh-huh. Así que me parece bien que con tu dinero y como consumidor proteste de la forma que a ti te parezca conveniente. A mí me parece muy bien. Yo, de hecho, hago lo mismo, ¿no? Yo no me pillé Devil's Tears, yo no me pillé el juego de terror ¿sabes cuál te digo, no? Sí, Fatal Frame. El Fatal Frame, bueno. Sí. Son dos títulos que me hubiera gustado jugar y no me los pillé. Yo sé que mi aporte no va a servir de mucho, pero también es un poco de amor propio, de sentido común. Y de decir que no pienso tragar porque sí. Vamos, lo mismo lo pillo a 10 euros y me lo pillo por ampliar colección. Pero de entrada y como novedad no me pillo yo un juego. Por eso, reivindicación. Y es verdad que a lo mejor, bueno, pues uno no decide las cosas, pero si uno lo hace y otros opinan igual, y pues puede servir para que al final todos esos juegos lleguen localizados en una próxima edición. O que no lleguen de manera alguna, pero no, como la Switch afortunadamente es región free, ahí uh-huh. No perdemos nada. Sí, 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 efectivamente. Así que ahora sí que es verdad que está justificado quejarnos con todas las de la ley, uh-huh. De que no vienen los juegos. Pues. Porque si un producto lo puedes seguir teniendo, de hecho yo invito, si un juego sale aquí, tú lo quieres jugar y sale aquí en España, y sale con texto en inglés, si lo quieres jugar de verdad, si decides comprarlo, cómpralo en Reino Unido, para que uh-huh. No salga a la venta aquí en España. Cómpralo en Reino Unido, impórtalo de allí. Sí, sí, sí. O si no es de Reino Unido, lo importa de Estados Unidos. No va a salir reflejado ese apoyo a ese juego que tú quieres
como una venta en España, y al fin y al cabo los números van a reflejar que tú no has comprado el juego en España y van a bajar la venta en España. Uh-huh. Pues está bien como recomendación. Es una opción. Sí, sí, sí. Yo directamente prefiero que si tienes una convicción no lo hagas, pero siempre puede salir algún juego que te importe menos, que no salga y que lo quieras tener sí o sí. Uh-huh. Muy bien. Pues antes de pasar al foro, ¿qué te parece, Poncho? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué prefieres, torta o aplauso? De hecho, le digo una cosa a esto. Yo casi mejor me iría a Estados Unidos, porque al fin y al cabo, si es aquí, le sale la venta a Nintendo Europa, que es la que se tiene que enterar de esto. Ya, sí, sí, sí. Bueno, sí, lleva razón. Yo que sé, empezamos por aplauso. Venga, la torta pues viene más cara que ella. No, pues venga. Aplauso de la semana, empezamos. Cuando ocurren cosas maravillosas en el mundo de los videojuegos, cuando el sentido común impera, no nos queda otra que el aplauso de la semana. ¡Poncho! 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 Y bien, Poncho, ¿quién es el... él o la compañía o quien sea que se lleva, bueno, pues esa parte, esa caricia, esa parte bonita de la sección del dojo? Vale, yo supongo que no es la única compañía que ha hecho este tipo de cosas, aunque quizás si ha salido esto como noticia sea la primera que lo hace con esto, pero bueno. Una compañía llamada Retrobit ha llegado a un acuerdo con Sega para lanzar periféricos de sus consolas Sega Saturn, Dreamcast y la Master System, uh-huh. O sea, la Mega Drive. Me parece genial que surjan este tipo de iniciativas, este tipo de empresas que mantienen vivas las consolas retro cuando las compañías oficiales les dejan de dar support, y ya no tanto por pads, porque no es raro encontrar pads compatibles, pero si lanza cosas como las tarjetas que hubo en Dreamcast, por ejemplo, que eso a día de hoy es casi imposible de encontrar, pues son cosas que pueden volver a la vida a la gente que nos gustan las consolas retro, que nos gusta la historia de los videojuegos, y si pilla una retro no puede hacerse con una memoria, por ejemplo, de la Dreamcast. Puedes dar la posibilidad a este tipo de jugadores de que se haga con este tipo de periféricos. A mí me parece genial, y a todas las compañías que están ayudando, que sí, que es un nicho de mercado, pero al fin y al cabo la mayoría lo hace por amor a las consolas retro. Uh-huh. A todas ellas les voy a mandar un aplauso. Muy bien. Pues aplauso muy interesante. Además, teniendo en cuenta la situación de los retro actual y que viendo un poco cómo nos gusta ese mirar al pasado, pues está de lujo, la verdad. Pues bien, ese es el aplauso que hoy lo hemos dado en primer lugar. Y si te parece, Poncho, vamos a continuar ahora con el foro, donde solamente tenemos un mensaje que llega por parte de Perita. Te lo traslado, ¿vale? Hay que seguir. Venga. Perita dice así. Me llamó mucho... Dice, pregunta para Poncho. Dice, me llamó mucho la atención cuando Arnold y ML dijeron en el debate que ni Switch es tan buena ni Wii U era tan mala. Y me gustaría preguntarte... En cada sobremesa, de NES a Switch, ¿qué destacarías más la innovación de la consola, técnica o gráfica, su catálogo o ambas? A ver, depende de la consola, eso siempre. Así que, por ejemplo, con la NES yo creo que la innovación tuvo mucho que ver con su éxito. Aparte de que en potencia bruta no estaba mal, pero no era la mejor máquina que había en aquellos tiempos. La Super Nintendo tuvo la potencia como abanderada, o sea que tampoco podemos decir mucho más. La Nintendo 64 fue un poco de ambas cosas. Enarboló la potencia como su característica principal, pero al fin y al cabo tuvo una cantidad de mejoras que fueron casi revolucionarias. Uh-huh. O sea que yo creo que ahí sería más innovación que potencia. GameCube tiró por potencia, evidentemente, y a partir de ahí creo que las demás consolas de Nintendo han tirado por innovación siempre. De hecho, es más que patente lo que han conseguido consolas como Wii o Switch,
Wii U no, pero precisamente por pecado innovadora fue por lo que Wii U se pegó un poco el porrazo. Uh-huh. Porque innovó en un sentido que la gente no quería o no le interesó. No entendió, o ellos mismos no supieron explicarlo, o yo qué sé, si es que son una serie de factores que... De todos modos, Poncho, lo que estás comentando está muy bien, pero yo creo que al fin y al cabo, aunque la innovación esté muy bien de entrada, luego al final el que hace que una consola sea buena o no es el catálogo. Eso siempre. Vamos, al margen de lo que he dicho, el catálogo es siempre lo principal, pero como me ha preguntado entre las dos cosas... Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Quizás de todas estas consolas, la que menos tuvo en su éxito repercusión en el catálogo fue en Wii. Uh-huh. En Wii, al fin y al cabo, fue por el fenómeno de masas y tal, pero en las otras siempre ha sido un factor muy, muy importante. Es que hubiera sido de la NES sin el Mario. No, hubiera no, sido, no. Que hubiera sido de Super Nintendo sin Super Mario World o sin Street Fighter, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que hubiera sido de Nintendo 64 sin Zelda, es que no hubieran sido sí, nada. Sí, sí, sí. En fin, está claro que al sin final embargo, el catálogo pesa. Sin embargo, Wii sin el Super Mario Galaxy, pues hubiera sido el mismo fenómeno que fue. Uh-huh. No, sí. No, pero es que claro, con Wii es que se juntaron una serie de cosas que parecía que cuando ya estaba un poquillo muerta la consola o cuando estaba un pelín de bajón, te sacan la balanza, el balance board esta, y otra vez fue un auténtico fenómeno. Y bueno, yo qué sé, sí, que fue tremendo el tema del Wii Fit. Es que hubo varias épocas de Wii que hicieron que fuera sí. Todo un fenómeno de masas. Enlazaron varias cosas buenas, lo que sacaron de Vitality Sensor y se la metieron. Sí, sí. Y ahí Wii murió. Sí, 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 sí. El Vitality Sensor, madre mía. ¿Llegó a salir eso al final? No llegó a salir, ¿no? Y yo creo que tenía cosas interesantes y aplicaciones en videojuegos bastante podía interesantes. Estar chulo, sí, sí, sí. Algunas cosas. Pero sí. La recepción del público fue tan mala que se suprimió directamente. Uh-huh. Bueno, pues, Poncho, ¿te parece que vayamos al tortazo? Vamos a dar la torta directamente. Porque bueno, ya nos va quedando poquito. Nos queda por ahí algún comentario de YouTube y también nuestra recomendación. Pero primero, torta. Cuando las cosas se ponen chungas en el mundo de los videojuegos, cuando la tontería impera, no queda otra que la torta de la semana. Venga, Poncho, ¿quién se la lleva esta semana? No me digas que es Electronic Arts, otra vez. No, pero casi. Es casi. Muy parecido a Electronic Arts. Muy parecido. Esta semana se la voy a dar a Donald Trump y a todo su gobierno. Bien, que es como Electronic Arts parecido, sí. Es como la Electronic Arts de la política. Bien. Bueno, sabrán ya mucha gente a lo que me voy a referir. De hecho, que yo dé una torta a un político y con nombre y apellidos y con tupé y naranja. Sí, sí. Todo junto. Donald Trump y uno de sus mayores amigotes que están en una comisión que iba a ver qué pasaba con el internet esta semana han declarado que la net neutrality, es decir, la web neutrality que diga, la neutralidad de la web, es decir, que tú pagando el acceso a internet tenías acceso a todas las páginas que no tuvieran pago de entrada, es decir, tú contratas internet y puedes entrar en YouTube, puedes entrar en Facebook, puedes entrar en Twitter, en RoboGamers no, porque somos muy elitistas y te tenemos que dar tu carne, pero a lo demás puedes entrar directamente. Pues han aprobado que las compañías telefónicas puedan hacer una carta de servicio, uh-huh, aparte del internet. Es decir, te van a vender internet por paquetes. Y de hecho, van a poder directamente que tú no entres a webs que a ellas no les convenga. Básicamente internet tal y como la conocemos, si esto se implanta, que también habrá que ver cómo reacciona el público y cómo reaccionan los activismos y cómo reacciona la oposición en Estados Unidos, claro, porque las empresas van ahí a piñón con ellos, es decir, nuestro enemigo es Donald Trump, pero también son las empresas, el que, uh-huh, te está dando ahora mismo internet a ti
casi seguro que es otro enemigo. Seguro, seguro. Y esto, y en esta cruzada tenemos que tener las cosas muy claras y tenemos que saber bien quién es nuestro enemigo. Y no vale ceder nada. Es decir, tú no puedes defender bajo ningún concepto que una empresa es una empresa y se tienen que dedicar a ganar dinero. La web neutrality a día de hoy supone las libertades que tenemos a nivel global. Y que esto se vaya al garete es un paso atrás en la humanidad, pero muy serio. Sí, sí, sí. El mayor invento de los últimos 100 años es Internet. Internet ha revolucionado la forma de vida que tenemos todos. Y nos lo quieren quitar y nos lo quieren hacer pasar por el filtro de los ricachones, de los usureros y de todo este tipo de gente que manejan las perras, que ven que con las cuotas que nos están cobrando no es suficiente y quieren cobrarnos más y quieren uh-huh. hacernos pasar por ellos. Y quieren controlar qué es lo que pasa en la web y quieren controlar un espacio que es nuestro. A día de hoy esto no se puede permitir. Creo que es obligación de todos y cada uno de las personas que estamos usando los medios de comunicación en red enterarnos de lo que va y en mayor o menor medida, si no hace activismo, por lo menos sabes qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Así que por mi parte, esto queda en conocimiento de todos vosotros. Internet es muy amplio, tenéis toda la información que queráis, así que os invito a que vayáis a Internet, os informéis de lo que ha pasado, os informéis de cómo puede repercutir en Estados Unidos y en el mundo, y si queréis hacer algo, seguramente habrá forma de ayudar a intentar parar esto. Bien. Como he dicho antes, más chico, más grande, si no hace nadie nada, sí que es verdad que es imposible que las cosas cambien o directamente, en este caso, que se prevenga un mal para todos. Uh-huh. Volviendo un poco a lo de la pregunta, hay que tomar medidas y aunque uno pueda parecer que no hace daño, que no hace, no funciona como peso, como presión, pues es importante que tenemos que hacerlo cada uno por nuestra cuenta para que luego todo en conjunto eso pese. Pues está muy bien, la verdad es que, bueno, pues llevo unos cuantos días muy desconectado y está un poco puesto el tema, así que me viene muy bien todo esto que traes para ponerme más al día y para saber un poco todo lo que está ocurriendo al respecto. Así que, pues, cogemos y damos torta, que desde luego está bien dada, sin duda. Para quien quiera saber más, en Wikipedia lo explican de una forma concisa y bastante entendible. Uh-huh. Es tan fácil como buscar neutralidad de la red. Bien. Y vais a encontrar una explicación facilita de lo que es. Bueno. Seguimos rápido, venga, YouTube. Bueno, José Manuel Núñez Hermida dice, bueno, queda ya solo esperar año nuevo para saber si hay Direct en enero. Todo esto vino un poco por una filtración de Electronic Arts, si mal no recuerdo, ¿no, Poncho? El tema de la Direct en enero, que todavía no hay nada confirmado, pero que huele mucho, ¿no? Huele. Sí, no, a ver, yo creo que es casi seguro que va a haberla. Vamos, lo que es difícil es que no la haya, porque tenemos todavía en el horizonte que ya se llevará la torta cuando llegue el momento, que pongan las cuotas de red. Uh-huh, y sí. Seguramente eso no lo expliquen en enero, después de las ventas navideñas, para que no lo afecte a las ventas navideñas. Claro, claro. La barra basada que vayan a hacer, que es casi cierta, así que va a verlo. Y seguramente, a pesar de lo que anuncien, no nos vayamos a ir contentos, pero bueno. Seguramente. Bueno, pues Poncho, hoy sí tenemos recomendación, ¿no? Hoy sí, semana pasada la dejamos ahí un poco en el tintero, esta semana ya sí la tenemos, ¿no? Sí. Pues entra música y vamos a por ella. Embarcado en el viaje iniciático alrededor de todo el mundo para traeros las mejores recomendaciones de la cultura friki, presentamos El Camino Friki Rural de Poncho Sensei. Bien, Poncho, ¿qué recomendación damos esta semana? ¿Qué tienes por ahí? Vale, esta semana voy a dar una recomendación musical
Es como mi regalo de Reyes y voy a recomendar un grupo de música que son conocidos personales, de hecho. Pero bueno, me apetecía recomendar algo de música. El grupo se llama Animadversa, son granaínos. A día de hoy no están funcionando juntos, de hecho hace un año o así que se separaron, entre comillas. Pero si buscáis su página web, animadversa.es. ¿Cómo es? Animadversa. Animadversa, vale. .es. Podéis descargar toda su discografía de forma gratuita. ¿Y por qué lo he sacado aquí? Pues porque también un poco a tenor de lo de la net neutrality, este grupo en concreto, son unos grandes defensores de no solo el Internet libre, sino de la propiedad libre y tal. Por eso la distribución de su discografía es gratuita. Y en concreto, en su segundo disco, que se llama El grito en el cielo, hay una canción que va dedicada al organismo que aquí en España estará frotándose las manos con esto de la net neutrality, que es la SGAE, en la cual hacen referencia, entre otras cosas, a videojuegos como Monkey Island, hablando sobre el pirateo y sobre que los verdaderos piratas son la gente de la SGAE. Creo que viene muy a pelo y entonces como la verdad es que es música tipo heavy metal que para mí está bastante bien. En castellano es de lo mejor que he escuchado yo. Así que quiero recomendarlo. El hilo principal de las canciones que ellos tienen son sobre todo obras literarias, por ejemplo, en el último disco El sueño de los justos. Tienen canciones que van sobre Jekyll y Hyde, sobre la Biblia, o sea, el éxodo de Moisés. Tienen sobre la triste una canción, tienen una canción sobre 20.000 leguas de viaje submarino, sobre Fausto, en fin. Sobre todo hacen ese tipo de cosas, canciones basadas en literatura. Monos en el espacio también tienen una. Y que creo que es un estilo de canciones muy de nuestro rollo, gente friki, y sobre todo eso, la canción que se llama El abordaje, que va de este tema, y creo que viene muy a huevo. Los bandidos nos dicen piratas a nosotros cuando son ellos, de verdad, los que tienen todas las ansias del mundo de robar hasta reventar. Pues dicho queda. Me gusta. No conocía esta formación, así que le voy a echar un ojo a ver qué tal. Pero bueno, si van en rollo reivindicativo y si van en ese plan de... Reivindicativo tienen varias, pero la que te estoy diciendo en concreto es una canción. Vale. Pero vamos. Hay muchas canciones en las que le meten tiritos a las guys, lo que pasa es que no es fácil de verlo. Ya. Porque son cosas muy metafóricas y tal. Pues fenomenal. Pues Animadversa, lo hemos anotado y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué tal va esto, ¿no? Me parece bien. Y seguramente sonreiréis con algunas de las citas que hay al principio de la canción cuando hacen de pirata. Pues Poncho, hemos llegado al final, ¿no? Esto ya... Me está gustando mucho cómo llevamos hoy el programa en ritmo, ¿eh? Me gusta cómo va funcionando. A mí me gustaría que te fueras ya de mi cuarto y me dejas pues si es que el que a se... sola. Si no, si ya te voy a dejar, que estás enchochao. Con mi contemplación, mi... En fin... Ahí te dejo. Ahí te dejo. Siendo feliz. Es la vez que más feliz he sido en mi vida. Vale, pues ni ya cuando está. Me hice uno con el cosmos fui tan feliz. Soy feliz ahora aquí, en mi soledad y con... Ya te veo. Te dejo ahí con tu, espera, felicidad. Adiós, Poncho. Adiós. Adiós. ¡Preparaos para el abordaje! We'll be right back.
¿Qué pasa, Mele? ¿Cómo va? Bien, bien, bueno. Bien, ¿no? Me dijiste que ahora con el dojo sí estaba contento, que estaba a gusto. A ver, que no es el laboratorio del año pasado, pero que es que... a ver cómo te lo... Que es que se ha enviciado de tal manera el Xenoblade con ¿sí? la waifu, con las tías y todo el rollo. Y está que ni se ducha. Tiene allí un... Vamos, ah, porque antes sí se duchaba. Algo, pero ahora nada. Ahora nada. Nada. ¿Y huele eso? Yo no te quiero ni contar. Bueno. No sé si trae señalado la máscara de la y sí, en los sí, mofletes. Sí, vamos, que... No. Muy molesto, muy molesto. Pero bueno, en fin, vamos a olvidarnos del tema y dale... Que ya estoy verás, escuchando por aquí ahora. Sí, que yo te lo he dicho, que hay que desconfiar siempre. Ya, ya, hay ya, que ser sí. mala persona todo el año. Todo el año, todo el año. Te veo ya preparado con folios, eso significa que vamos a la rebosfera, ¿no, Carlos? Sí, señor. Hacer un repasito los mensajes del foro y de Ivos. Venga, pues dale como tú consideres. Pues empezamos por el foro con Cuby, que dice: buen programa. Sobre el juego del entrevistado, la verdad es que no me había fijado mucho, la verdad, pero pinta muy bien. La cifra de Switch vendidas es una nota muy positiva, se nos viene una buena época. Me sigue siendo curioso que en un periodo tan salvaje en ventas como el Black Friday haya arrasado de esa manera. Sobre el éxito de Bayonetta, para bien o para mal, la tenemos gracias al fracaso tan bestia que tuvo en PS3 y 360. Hay unas preguntas para Pocho, pero han llegado después de la grabación. Así que la próxima vez, pues darse un poquito más de bulla. Perfecto. La semana que viene se las trasladaremos. Así que, QB, gracias por tu participación, como siempre. Y bueno, decirte que el Game Man Warriors es un juego para tener muy en cuenta. Y finalmente sigue una buena nota en Rebo. Bueno, pues en el foro terminamos ya porque había otro mensaje de Perita, pero también con preguntas para Poncho. Se las hemos trasladado, sí. Y nos vamos directamente a iVoox, donde comienza Z-Line, que dice: no estoy participando en la canción del fanboy porque realmente llevo unas semanas muy perdido con los audios, no por pereza. Skyrim lo estoy jugando ahora mismo, por ejemplo, estoy empapado aún de su música. Bien. El amigo Slane, que aunque no esté participando, es que fue el segundo el año pasado en, bueno, este mismo año en la canción del fanboy, y este año está desaparecido en combate, pero no es que no nos escuche, sino que está, bueno, que le está costando bastante a nuestra peña este año, ¿eh? Lo está poniendo duro el amigo hermano de Poncho, Jesús. El amigo hermano de Poncho. Jesús. Sí, nada más que por decirlo de amigo y Poncho en una misma frase no conectan bien. Sí, sí. Seguimos, Anónimo, muy buenos libros de este hombre, me encanta cómo escribe. ¿Cómo era? El cantar del mío Cid. El cantar muy bueno, del mío Cid, muy bueno, sí. El Lazarillo de Torme, me encantó una historia acá. Dice: y yo sigo sin ver la Switch para mí, de hecho ahora tenía el dinero y lo he invertido en una Xbox One X. Vamos a parar. ¿Te mola el programa? Porque si no te gusta la... Tenías dinero para la Switch y ahora te has comprado una Xbox One X. No sé, venga, sigue, Carlos. Con razón que lo he escrito como anónimo. Este ha dicho, a mí me dejáis de historia. A ver si me van a llegar anónimo a mi casa. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, sí, que dice: me parece un producto muy bien pensado, pero para mis gustos la veo poco potente en modo sobremesa y en modo portátil no la usaría, ya que en mi forma de vida no la usaría. Cuando baje bastante y tenga más catálogo, fijo que cae. Y sigo desconectado con los productos de Nintendo, muy a mi pesar, sin sentirme identificado desde GameCube, aunque las he tenido todas. Bueno, lo que yo decía, realmente me da la sensación de que no te interesa el producto y entonces no sé qué haces aquí escuchando el programa. Pero bueno, no sé, bienvenido, Anónimo. Nos gustaría, es que a mí los anónimos me dan un poco de rabia, Carlos. Entiéndeme, incluso para alabarnos, yo creo que es bueno que la gente se identifique y diga, pues mira, aunque sea con un nick. Claro, siempre es bueno el poder dirigirse a alguien, pero bueno, en este caso, más rabiada cuando es un anónimo para criticar tu trabajo. Para sí, bueno, no aquí está hablando de una opinión y es tan válida como otras, por lo menos se está aportando el tío. Bueno, sí. O la tía. Venga. Bueno, hay otro mensaje de Anónimo que dice: si tuviera la Switch no la podría usar en modo portátil en el metro o autobús, ya que en una ciudad como Barcelona, con la chusma que hay, no me duraría un asalto. Es tú como antes al fin. De que me la robaran. Es como tú, que dicen que no hay que fiarse de nadie, ¿eh? Es que Anónimo, eres mi ídolo, por favor, te quiero conocer en persona. No solo que te ponga un ni, sino que te quiero conocer en persona. Es que es verdad, es que en los mundos que corren, y más pues en grandes capitales, nosotros, yo estoy encantado con vivir en un pueblo pequeño, sí, porque sí. No hay metro ni hay autobús urbano, así que a mí en el metro no me van a robar ni tranvía. Ni nada. Bueno, tranvía sí hay en nuestra capital, lo que pasa es que bueno, la han abierto encerrar ya, una ¿no? cochera para no gastarlo. Eso, para que no se gaste. Igual no gasta gas hoy. Venga.
Bueno, de hecho, sigue anónimo y en el último mensaje que dice que en un pueblo sería otra cosa o en otra ciudad más pequeña. Pues lo acabamos de contestar nosotros. Muy bien. Masamune, buenas chicos, buen programa. La canción del fanboy de esta semana es... Es broma. Me paso para decir que yo no fui quien puso la canción en público. Un saludo. Fue otra persona, pero no recuerdo quién. Pero el caso es que aquí Jesús dijo, Masamune, no lo vayas a decir en el iVoox, que ya te... Y no fue él el que lo dijo. Bueno, y nos queda alguno más por ahí, ¿no? Pues sí, nuestro amigo DSCE, que dice, últimamente ando muy liado y apenas participo en el foro ni con mensajes a la radio. Aún no he escuchado el último programa, pero quería felicitaros. Unas felices fiestas a todo el equipo de la radio y oyentes. Como curiosidad de pregunta, ¿qué juego habéis pedido a los Reyes Magos o a Papá Noel? Uh-huh. Ay, pues mira, esto no se lo he dicho yo a Poncho, pero bueno, no sé. ¿Tú qué le has pedido? Tú tiras de Scalextri, ¿no? Yo le he pedido muchos coches de Scalextri. Sí. Ya, sí. ya te has dejado de Barbie y todo eso, ¿no? Es que de momento las tengo todas. Este año la temporada de invierno está viniendo flojita. Sí. No me ha gustado el catálogo que han traído. Así que ahora entre con el Scalextri. Me parece bien. ¿Ha llegado un mensaje de Fermín? Sí, de nuestro amigo Fermín también. Un mensajito casi de última hora. Pero bueno, yo creo que puede entrar. Vamos a leerlo. Muy buenas, gente. Dejo un momentito el Xenoblade Chronicles 2 para dejar este comentario y desearos unas felices fiestas y un próspero 2018 de cabo a rabo. Ojalá que mañana escuchemos el programa siendo todos un poco más millonarios. Claro. Bueno, un poco más millonario porque, claro, Fermín, como es millonario, dice claro. Un poco más millonario, quiero ser. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, como siempre, por el programa. Bueno, pues yo me quiero unir a estos dos últimos mensajes de Fermín y de DSC, felicitando la fiesta que tenemos aquí ya, la Nochebuena y la Navidad, Mielen. Muchas felicidades a todos nuestros oyentes, que son los que hacen posible que podamos estar aquí cada semana. Ya decimos que bueno, que esto se hace con mucho cariño, con mucha ilusión, pero si no tuviéramos ese respaldo de nuestra audiencia, pues como que no tendría demasiado sentido. Así que para todos, para toda esa gente que semana a semana pierde un ratito para descargar el podcast, para escucharlo vía streaming, para oírlo por YouTube, esa gente que pierde su tiempo en escribir en el foro, en iVoox o donde sea, muchísimas gracias porque hacen que, como digo, este programa podamos llevarlo a cabo semana a semana. Y ahora sí, antes de ir cerrando, porque aún nos queda la canción del fanboy, a ver nuestros oyentes, porque hemos tenido que incluso dar pista, ayer tuvimos que dar pista, porque la gente estaba muy perdida, a ver qué ocurre, vamos a ello. Pues venga, vamos al lío porque ya estamos aquí preparados con la canción del fanboy como cada semana. Estaba la cosa muy complicada, la gente incluso ha ido solicitando pista que por cierto y en momento de grabación ha animado un poco la cosa porque estaba la cosa, ya digo, muy parada. Vamos a comprobarlo porque Jesús Navarro, nuestro fanboy, se encuentra al otro lado del Skype. Jesús, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel Luis, y buenas, reboyentes y fanboy en general. Lo estás poniendo chungo este año, ¿eh? Vas a cargarte sí. Al personal. Estoy pandillero. Bien, bien, sí. Bien. Bueno, está bien, está bien. Me he comprado una cadena que pone fanboy en oro con nube y me he puesto un poco en plan Bronx. Sí, ya te veo, te veo. Muy bien. De hecho, ayer tarde, todavía no habíamos... esto lo estamos grabando prácticamente noche del jueves. Por la tarde no tenía muy clara la gente, solamente había dos aciertos y pidieron pista. Pista que ha servido para que entren algunos más, ¿no, Jesús? Sí, porque vamos, eso era desastroso. Dos no había uno, ¿no? Nada. Un desastre. No hubiera contestado nadie. Y me parece que era Poncho, o sea, fíjate, como si no hubiera contestado nadie. Bueno, había otro más, que no sé si ya lo tienes tú por ahí anotado. Sí, yo creo que sí, lo tienes, ¿no? Pues, pensaba que había entrado después. Sí. Bueno, ahora lo decimos todo despacio. Venga. Total, un asco de participación. Uno aquí matándose toda la semana, hace cosas para cuatro, para los cuatro que nos oyen. Bueno, cuatro no, son muchos, pero... Total, tú me entiendes. Sí. Y no se molestan, ¿qué podía hacer falta hoy? A lo mejor... 30 bandas sonoras, porque no puede haber más juegos que hayan pasado de otra videoconsola a Nintendo. Sí. A lo mejor 30, 35, 40.
Ah, sí, sí. Bueno, quiero decirle a toda nuestra audiencia para que se queden tranquilos, porque ya sí está todo mirado y más que mirado, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de fallo, porque es verdad que, bueno, van llegando los mensajes, luego llegan otros que no tienen nada que ver. El caso es que había un poco de lío, pero ya se ha actualizado al dedillo y mañana incluso, o sea, hoy ya en momento de grabación, una vez que publiquemos el hilo del programa en el foro, vamos a poner también el resultado. Ya que nos estamos acercando casi al final de esta primera vuelta, pues yo creo que está bien que vayamos haciendo un poco de recuento para que la gente sepa cómo va la cosa. ¿Cómo vamos a hacerlo, Jesús? Tú eres el jefe, venga. Pues como esto no queremos que se alargue mucho, que los programas no estaban saliendo ahora ya muy bien en tiempo, vamos a ir directo al grano. Uh-huh. Tenemos por ahora cuatro acertantes, que ¿cuatro? Son los puestos de cabeza y aprietan un poquito la clasificación. Así que vamos al turrón. Ha acertado esta semana Ponchomán. Uh-huh. Ha acertado también Davidú. Sí. Y ha acertado el amigo Fermín Gamboa. Bien. Que ha entrado ahí justo en tiempo de grabación. Fermín Gamboa, que le ha costado bastante y que la pista, tanto a Davidú como a Fermín Gamboa, le ha sido de mucha ayuda. Lo has visto llorando por Twitter, ¿no? Sí. Lo hacen campeón. Bueno, tiene que echarle un pa' de huevo. Así que bueno, pues Fermín Gamboa sigue en cabeza con todo aciertos. La verdad es que ha acertado todo hasta la fecha. Aunque esta semana, por lo que veo, no ha sido el más rápido, ¿eh? Pues, no. No, ha sido casi el último, casi. Sí, sí. Y ahora luego decimos quién ha sido el más rápido. El más rápido. Recordamos que para participar hay que seguir a RevoGamer Radio. Y mandarle un privado a RevoGamer Radio con la respuesta, uh-huh. ¿De acuerdo? Correctísimo. Pues eso es lo que tienen que hacer. Nos mandan un mensaje privado diciendo la respuesta de cuál creen que es la respuesta en torno a ese reto que proponemos cada semana. Vamos al reto de esta semana, ya es el número 11, ¿no? Vamos con una semana, si este es el programa 12, tocaría el reto 11, ¿no, Jesús? Claro, reto 11. Pues... ¿Vas a dar pista o algo? Bueno, No sé si da una pista o no da una pista. Voy a dar una pista. Para que veáis que no soy malo, esta vez traigo un juego de Nintendo Switch. Y no voy a dar más pistas porque, total, además en todos sitios dicen que no hay nada más que 20 o 25 juegos. Uh-huh. Es cuestión de que oigáis todas. Vale, vale. Pues voy a darle al play y a ver qué nos trae esto por aquí. A ver, esta la tengo yo muy clara, ¿eh? Esta sí. Hombre, la... Sí, don Manuel Luis. Esta sí la conozco yo. Pero porque tú eres un erudito. Bueno, bueno. Circunstancias hacen que este título en cuestión lo haya sí, probado sí. Bastante. Yo, te voy a decir la verdad, he tenido que ver la banda sonora para cogerlo porque yo todavía no lo tengo. Uh-huh. La verdad que porque no tengo tiempo, no por otra cosa. Pero tengo muchas ganas de jugarlo. He oído... Hablar muy bien de él y he visto algunos vídeos y me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de jugarlo. Pues yo creo que estamos dando muchas pistas en poco rato, sin querer casi. Voy a darle al play de nuevo y a ver... bueno. Dale al play y ya no abro más la boca. Venga, a ver qué tal. Pues dicho... Bueno, ahí lo hemos escuchado, así que a ver qué opinan nuestros oyentes. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Lo tienen claro? Ya saben lo que tienen que hacer. Participar en el reto, en la canción del fanboy, que como decimos, bueno, pues está llegando casi al final. Por cierto, Jesús, la semana que viene tenemos nuestro especial programa a fin de año en el que haremos balance del 2017, tendremos nuestros deseos para el año próximo y haremos un pequeño paroncito de una semanilla, como hicimos ya el año anterior, para volver con fuerza ya en enero y además hacerlo con prácticamente el arranque del aniversario, donde la canción del fanboy también va a tener un montonazo de premios, así que hay que estar atentos a esta recta final. Eso es. Oye, Manuel Luis, cambiando un poco el tema, me he enterado que ha venido la dobladora al programa y no me ha invitado. Es que, ya sabes... La dobladora de MIFA, perdón, que se me ha ido la cabeza. Sí, la dobladora de MIFA está por aquí, sí. Acuérdate de pedirle un autógrafo o algo, ¿no? Que algo, ya que no me habéis pagado, ya. Algo me tendréis que dar, ¿no? Bueno, vale. ¿Qué digo yo? ¿Quieres que te lo filme, no sé, en la espalda y te lo tatúas? En un boquerón, si es la que dobla MIFA. Vale. Estupendo. Bueno, pues Jesús, vamos a resolver... Bueno, ¿vamos a dar la solución o qué? Sí, que parece que nuestro... Bueno, yo lo tenía también bastante chungo, ¿eh? Yo no hubiera acertado, lo digo claro. Pues eso, vamos a dar turrón.
El ganador de esta semana es el amigo Tregui, que ha sido el primero en acertar este difícil reto de un juego que no había salido de Japón y que su debut inicial y de donde dejó, quedó como uno de los mejores RPGs de, en su día, fue en PlayStation. Y no es otro que el tema de las batallas de Xenosaga. Ahora, saga que ahora está de moda en Switch con Xenoblade Chronicles 2. Muy bien. Dice por aquí Tragi, que ha sido el más rápido, dice, creo que también salió en USA. Pues no lo sé, seguramente, ¿no? ¿No? Yo creo que no, por lo menos en el original no. Uh-huh, bueno. Yo creo que no ha salido en algo que no sea japonés. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que está claro... Otra vez, como esta temporada cuatro veces, en tono el mea culpa. Bueno, pues fenomenal. Ahí queda el más rápido y la música que vamos a escuchar para disfrutarla, porque está muy, muy bien. Así que... Jesús, vamos a ella. Dale la play, Manuel Luis. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta la semana que viene, Juan Boy. Pues llega el momento de la despedida, llega el momento de decir adiós en este programa que yo creo, bueno, pues ha quedado bastante completo y además, bueno, pues marcando un tiempo yo creo que bastante interesante. Me gusta, ves cómo Carlos, como que al final marcábamos un tiempo más o menos como yo quería, dentro de lo normal. Pero no sabemos cómo va a ser la despedida. Claro, podemos pegarnos ahora. ¿Una hora de despedida? Venga, vale. Nos pegamos aquí una hora despidiéndonos y al final ya queda como un programa como los de siempre. Espero sepan agradecer eso, que hayamos, bueno, pues tenido una entrevista, hemos tenido lo que es el dojo, el debate, la canción del fanboy, la rebosfera, la música, y todo ello en un tiempo, bueno, pues consideramos que bastante aceptable, ¿eh?, dentro de lo que es todo el contenido que hemos ofrecido. Y todavía nos queda lo mejor. Bueno, esa historia, ¿no?, que siempre nos cuenta Carlos, porque le pasan tantas cosas que uno, ya, porque antes lo contábamos como un chiste, porque era tan, tan ilógico, tan raro que te pasen cosas de estas que lo contábamos como chiste, pero no son chistes, Carlos. No son chistes. Y el otro día pasó una cosa con una vecina mía. Uh-huh. Una vecina que... Te voy a contar lo que pasó. Dímelo. Pues nada, que escuchamos voces, alboroto, jaleo. Y resulta que salimos y ahí, bueno, pues en la puerta de mi vecina, 4 o 5 policías, 2 inspectores. ¿Qué ha pasado? Nada, la mujer esta que le ha dado 6 puñaladas a su hijo. Que le ha dado 6 puñaladas a su hijo, bro.
Sí, sí, que. Victoria, ¿no? Que la ha pisado lo mojado. Que había la mujer fregado la cocina y la ha pisado lo mojado. Y le ha dado 6 puñaladas al hijo. Qué barbaridad en el mundo en el que vivimos. Bueno, y estará la mujer detenida, ¿no? No, no, no hemos podido entrar, bueno, se ha secado todavía el suelo. Y allí había 2 escuadrones de policía y 4 inspectores esperando que se secara, que se secara para poder detener a la mujer. Claro. Cualquiera se metía. La que se lió en la calle, macho. Cualquiera entraba, ¿no? Claro. Viendo lo que le hizo al hijo, que no le va a hacer al vecino. Las madres, tú ya sabes, ni pisar el mojado, y eso sí. Si te deja un tupper, devuélveselo porque, sí, bueno, sí. Eso está... Vamos, y vacío, ¿eh? Vacío. Y cómete todo lo que te ponga pero, y luego el tupper de vuelta. El tupper tiene que ir de vuelta. Pues llegamos al final, ya saben. Bueno, pues programa 12 de esta temporada 4, que estamos realizando con mucho cariño y que espero la estén disfrutando. Hoy, como saben, hemos tenido, bueno, pues una charla increíble. Es un placer enorme. Le deseamos todo lo mejor porque se lo merece. Hemos hablado con Laura Monedero, voz de Mi Fan de Legend of Zelda, Breath of the Wild, y que, bueno, pues que también tiene un papel fundamental en esta balada de los elegidos que acaba de salir para Nintendo Switch. Por otro lado, bueno, pues hemos tenido el debate, ese análisis del segundo DLC de Zelda Breath of the Wild. Hemos tenido lo que sería el dojo de Poncho, los análisis, la rosfera de Carlos, la canción del fanboy, y ponemos el cierre a lo que es este programa. Te estaba viendo yo por ahí, Carlos, rellenando la hoja de asuntos propios. No me vengas con historias, no me vengas con lío. Me quedan días todavía, ¿no? Mele. No, Carlos, me quedan todavía 8 o 9 días. ¿Sabía yo que para final de año me la liabas? No. Deja ese papel, hombre. Trae. ¿Qué? Se lo rompo yo, ¿eh? ¿Cómo lo va a romper? Hombre. Ya me lo ha arrugado, ya que lo voy a entregar arrugado, veremos a ver si me lo cogen. Eso no te lo van a coger. Eso ya está. En fin. A mí me queda un día todavía. No tontes. En fin, bueno, ya vamos a despedirnos con música. En este caso, pues, tema solicitado por parte de QB del videojuego Fast Racing Neo. Vaya pelotazo, vaya temazo electrónico, que desde luego nos va a poner las pilas. Hoy no hemos tenido mucho villancico, pero la semana que viene sí que habrá eso, mucha canción navideña centrada en el videojuego. Así que si pides alguna canción, pídela en torno a eso, ¿vale? Si es de otro estilo o de otra cosa, ya saldrá para el programa del mes de enero. Super tamborilero vos. No lo voy a poner, el tamborilero, hombre. No. Váyase. The Legend of Tamborilero. No, venga, vamos a despedirnos con este tema y la semana que viene ya pues traeremos por aquí villancicos o canciones que tengan campanillas y que suenen a Navidad. Carlos Sánchez, hasta la semana que viene, o yo que sé lo que me vas a hacer, pero bueno, nos veremos. Un placer, ML, un abrazo y feliz de fiesta a todos. Saludos a todo el mundo, saludos de Manuel Luis Mena, como siempre un verdadero placer. Con música, despedimos el programa. Adiós.